RNB, la voz de Venezuela, presenta Aló Presidente, el programa del presidente Hugo Chávez Frías, en vivo desde los estudios de Radio Nacional de Venezuela. Aló Presidente, moderado por Freddy Balsán, jefe de la Oficina Central de Información, y Juan Barreto, director general de la OSI. Aló Presidente, con señal libre para todas las emisoras del país. Buenos días, queridos oyentes de Radio Nacional en toda nuestra patria. Hoy domingo 12 de septiembre de 1999, damos inicio al programa número 14 de Aló Presidente. Este es el primer programa radial en el mundo donde un jefe de Estado conduce su propio espacio de opinión y participación popular. Desde que estamos en el aire, a través de esta señal, 181 personas han podido hablar directamente por teléfono con el presidente de la República. Hoy nos acompañan en el estudio el ministro de la Secretaría de la Presidencia, general Francisco Rangel Gómez, Juan Barreto, director general de la OSI y director también del Correo del Orinoco, del Correo del Presidente, que es lo mismo. El jefe de la Casa Militar, general Cipriano Martínez Morales, el capitán Carlos Aguilera, el licenciado Martín Pacheco, jefe de prensa del Palacio de Miraflores, y el coronel Alí Uzcate, miembro de la Casa Militar. Buenos días, presidente. Buenos días, hermano. Buenos días a todos ustedes. Buenos días, Teresita, al equipo de Radio Nacional de Venezuela. Buenos días a quienes nos visitan, periodistas de varias partes del mundo y amigas y amigos de toda Venezuela. Muy buenos días. Llegó el café, además. Hermano, hablabas del Correo del Orinoco. Es la continuación, es la misma carga. Aquí está el yo no había visto la edición de hoy del Correo del Presidente, que trae ahora el Correo de los Niños, el Correo a Sobre Abierto, que es el suplemento cultural. Tiene un tema hoy muy bueno el Correo del Presidente. El tema se llama Ética y Política. Así dos es. Conceptos que deben estar perfectamente ensamblados. Y tenemos en la portada a Héctor Chabaldini, una entrevista del nuevo presidente de Petróleos de Venezuela, que ha comenzado pues con una gran carga de trabajo, con un gran espíritu, con un gran optimismo, un gran venezolano, un venezolano de una alta talla intelectual, académica, ingeniero químico, con PhD en Londres, profesor de algunas universidades extranjeras, y estoy seguro que va a cumplir un gran papel en Petróleos de Venezuela. Así que felicitaciones a Héctor Chabaldini. Y ahora, fíjate, PDVSA, me informaba Chabaldini hace una semana atrás, tan pronto recibió las primeras cuentas, que detectó pues que en PDVSA, por varias razones que no vale al caso señalar, no viene al caso, el presupuesto de Petróleos de Venezuela apenas se había ejecutado hasta ahora 32% aproximadamente, a lo largo de 8 meses del año. Y es un presupuesto acumulado allí de 4 billones de bolívares. Ahora hemos ordenado darle salida, pues, a ese altísimo nivel de recursos financieros para contratar obras, mantenimiento. Es el presupuesto anual de la industria petrolera, que es, bueno, grandísimo, un presupuesto gigantesco, por supuesto, por las operaciones que realiza. Pero al mismo tiempo, para reactivar el empleo, el aparato productivo, generar miles de empleos directos e indirectos, PDVSA va ahora a retomar las labores de exploración para elevar el potencial de producción del país y mantenerlo en niveles óptimos. Explico esto. No se trata de que vamos a elevar el nivel de producción. No, nosotros vamos a mantenernos en las cuotas que acordamos con los países de la OPEP. Pero es necesario mantener elevado el potencial de producción. Se trata de explorar, de abrir nuevos taladros, nuevos pozos, pero no para explotarlos ahora, sino para tenerlos listos como potencial para iniciar su explotación tan pronto como sea posible. Así que saludamos, pues, a la nueva directiva de Petróleos de Venezuela. Este es el programa número 14, hermano. Número 14. Bueno, domingo. Hoy es domingo 12 de septiembre. ¿Cómo caminan los días? Andamos galopando. Son las 9:03 de la mañana. ¿Cómo estás, Martín? Muy bien, presidente. Martín Pacheco. Bueno, yo creo que el tema de esta semana, un hecho importantísimo que yo quiero
comenzar comentando con todos ustedes, queridos amigos que nos oyen en toda Venezuela. Hoy domingo, 12 de septiembre, es la decisión que tomamos y que esta semana se hizo ya evidente, se hizo concreta, es la activación del Banco del Pueblo. Esta es una medida de extraordinaria importancia para la reactivación del aparato productivo, para la generación de empleo, para apoyarlo a usted, amigo, que tiene el potencial, que tiene la experiencia, a usted, amiga mía, que tiene el potencial, la experiencia, la maquinaria, quizá mucha gente que tiene maquinaria, que tiene activos, que tiene algo, algún tipo de bien para, con la inyección de capital adecuado y a tiempo, con el apoyo tecnológico, científico, técnico necesario, puede levantar vuelo creando una microempresa, a lo mejor sin salir de su casa, como lo explicaba la presidenta del Banco del Pueblo, la doctora Ibelia Sequera. El Banco del Pueblo tiene varios objetivos. Uno de ellos es financiar, por ejemplo, a esa gran cantidad de mujeres que, siendo madres de familia, teniendo responsabilidades familiares, no pueden salir a trabajar fuera de su casa. Muy bien, a lo mejor dentro de su propia casa pueden crear una microempresa, una empresa familiar. A lo mejor varias mujeres de una cuadra, de un barrio, pueden crear en algún sitio de esa cuadra, de ese barrio, sin dejar de atender a sus hijos, una empresa familiar, una microempresa de cualquier tipo, para confeccionar alimentos, dulces, qué sé yo, lencería, corte y costura. Hay muchísimo, un gran potencial de trabajo en las mujeres venezolanas. Pero no se pongan ustedes así, caballeros, no solamente es con las mujeres, también es con los hombres. Vamos a trabajar todo el mundo. La consigna de la Venezuela de hoy es a trabajar todo el mundo. Claro que producto del desastre más grande de nuestra historia, de este saqueo que le hicieron a Venezuela los partidos que gobernaron hasta ahora estos últimos 40 años, producto de la falta de visión de los que estuvieron al frente de la nave del Estado, producto de la demolición de la corrupción y de la incapacidad, pues Venezuela está destrozada, esa es una verdad, nadie lo va a negar. Al país lo destrozaron socialmente, al país lo destrozaron económicamente, quebró la microempresa, quebró la mediana empresa, miles y miles de desempleados, pero ahora vamos a comenzar, ya hemos comenzado poco a poco la fase de la reconstrucción política, de la reconstrucción social, de la reconstrucción económica, de la reconstrucción moral de Venezuela, y para ello yo sigo invocando la voluntad, el coraje, la decisión y el alma misma de todos los venezolanos honestos, de todos los venezolanos de buena voluntad. Estamos rehaciendo al país para dejarlo rehecho, poderoso y grande a nuestros hijos y a las próximas generaciones de venezolanos. El Banco del Pueblo, entonces, démosle la bienvenida, pidámosle a Dios que guíe sus pasos y el próximo mes de octubre estará abriendo sus puertas. Así que, y allí, recuerden ustedes, hemos iniciado una campaña de difusión de los elementos que conforman, las líneas de crédito o los métodos de trabajo del Banco del Pueblo. Habrá unos créditos entre 500.000 bolívares, montos de créditos entre 100.000 bolívares hasta 1.000.000 de bolívares. Fíjense ustedes, esos son créditos a grupos solidarios. Es decir, ustedes se organizan en grupos, en pequeños grupos, pongamos de 4 o de 5 personas. Y ustedes mismos allí buscan la manera de organizarse, de buscar un local, y allí, a través de esos grupos solidarios, conseguirán financiamiento para capital de trabajo en manufactura, en comercio, en servicios. Son créditos tipo escalera, son créditos de plazo de 3 a 6 meses, pequeños créditos, se requiere la copia de la cédula de identidad, deben trabajar en la misma comunidad donde viven y un negocio con un mínimo de funcionamiento de 6 meses. Así que, y estos montos, repito, van de 100.000 bolívares hasta 1.000.000 de bolívares. Pero también hay créditos individuales destinados a financiar microempresarios que puedan ofrecer una garantía real a través de un fiador o una prendería. Así que
para ese otorgamiento, por supuesto, el asesor debe evaluar el negocio, un levantamiento de información en campo. Eso es importante porque el Banco del Pueblo va a tener un mecanismo a través del cual el banco mismo va a llegar a la gente. No se trata de que ustedes tengan que ir a la sede del banco. También, pues, habrá mucha gente que irá a la sede del banco. Se trata de que también el banco va a tener agentes que van a andar por los barrios, que van a andar por las urbanizaciones, bueno, buscando potenciales clientes para promocionar el banco y para hacerlo llegar a la gente hasta el máximo nivel posible. Estos créditos individuales pueden ser desde 500 mil bolívares hasta 3 millones de bolívares. Otra cosa importante, Juan, los niños pueden abrir cuentas de ahorro en el Banco del Pueblo. Yo voy a abrirle una cuenta de ahorro a Rosinés. Claro, a Rosinés, y vamos a depositarle el mínimo de apertura para cuentas de ahorro son 20 mil bolívares. Así que, bueno, son campos de acción para ir poco a poco recuperando el ahorro nacional que se fue perdiendo, para darle mayor valor al dinero y para especialmente para darle facilidades de microcréditos dirigidos a las clases bajas, a las clases medias, para ir saliendo poco a poco de este desastre al que cayó Venezuela después de los 40 años de la hegemonía adecocopeyana, de la corrupción, de la podredumbre. Bien, así que con ese tema comenzamos el día, y por otra parte, pues yo le doy gracias a Dios, en primer lugar, a Dios, el Dios Padre Todopoderoso, y a todo el pueblo venezolano, a un grupo de médicos de un alto nivel ético, humano, científico, como el doctor Criboy, el doctor Eckerman, y todos los médicos y enfermeras que han estado atendiendo a mi padre. Él se está portando como un guerrero. El día jueves en la noche, pues sufrió un accidente cerebrovascular cumpliendo con sus labores allá de gobernador de Barinas. Mi padre se la pasa por los pueblos, por los pueblitos, atendiendo a la gente, viviendo con la misma angustia existencial que vivimos nosotros ante la tragedia de los campesinos, de los estudiantes, y cumpliendo con sus responsabilidades, pues fue sorprendido, una emboscada de la vida, como yo la llamo. El viejo, como un guerrero, pues se paró, lo trajimos esa madrugada a Caracas, y esa madrugada, chicos, llegó una doctora a hacerle preguntas. Algo importantísimo es que papá nunca perdió la conciencia, nunca la ha perdido, y Dios mediante, pues se está recuperando levemente, todavía está en cuidados intensivos, pero se viene recuperando, gracias a Dios. Pero esa madrugada eran como las 4 de la mañana, llegó la doctora, ya estaba allí en las clínicas Caracas. Una doctora le dijo, bueno, ¿tú sabes silbar? Le dijo, ¿qué quieres que te silbe? Con una picardía, yo lo veía muy preocupado, pero por dentro, también con una gran esperanza al verlo con aquella picardía, ¿no? Ahí guapeando, ¿no? Y después le dice la doctora, bueno, pero tú silbas y cantas también. Sí, y le cantó una canción viejísima. Papá fue parrandero, yo lo recuerdo, yo era muy niño, y él tenía un amigo llamado John, que tenía una guitarra, y ellos cantaban canciones con unas guitarras y daban serenatas y llegaban a medianoche a veces, los viernes. Bueno, muchachos, sí, claro. Papá se casó con mamá, papá tenía 20 años. Papá tenía 21 años cuando yo nací, imagínate tú. Era maestro de escuela y vendía carne en un burro negro. Tenía un burro negro, sí. Un burro negro, entonces salía a vender carne por los campos y conoció a mi mamá, que nació y se crió en un campito más adentro del pueblo, en las costas del Caño de Raya, que se llama, en un caserío que se llama Los Rastrojos. Ahí nació mi mamá. Y bueno, eran muchas muchachas. Las frías son casi puras hembras, ¿no? Y buenas mozas. Y papá se la trajo en el anca al burro, hermano. Sí, se la trajo en el anca al burro. Se casaron. Bueno, nació mi hermano. Cuando Adán, el mayor, nació, papá tenía 20 años. Y mamá tenía 17. Yo nací al año siguiente. Fuimos todos así seguiditos, hermano. Uno cada año nació uno, ¿no? Somos 6 varones en fila india. Y bueno, mi papá, yo lo recuerdo, chicos, jugaba béisbol. Y de ahí nació mi pasión al béisbol. Papá es zurdo. Él jugaba béisbol en el equipo Los Centauros de Sabaneta, en un campo, un peladero de chivo que jugaban allá. Y yo lo recuerdo jugando primera base a mi papá. Lo recuerdo también de bochador de bolas criollas, con la zurda. Él sacaba la pelota por un lado, la bola, y ¡pam! Era de bochador del equipo de bolas del grupo escolar donde yo estudiaba. Lo recuerdo llegando en una bicicleta de reparto lleno de frutas y de topochos y de cosas a la casa de mi abuela a llevarnos el sustento.
lo recuerdo cantando las canciones, esa canción que le cantó a la doctora, una canción muy vieja que yo no tenía muchos años que no la oía, se llama La Flor del Araguaney. La flor del Araguaney, ay sí, es la flor de la sabana. Es una tonada hermosa que termina diciendo, a mí me dicen llanero, ay sí, y de eso no me quejo, porque traigo mi sombrero, porque traigo mi sombrero de paja y con barboquejo. Le cantó esa canción a la doctora. A las 4 de la mañana. A las 4 de la mañana. Cuando uno canta esa canción es porque ya está curado. Sí. Bueno, y ayer, gracias a Dios, estaba ya comiendo y bromeando y como dicen los médicos, en mucho contacto coherente con el ambiente que lo rodea. Muy coherente, nunca ha perdido la coherencia. Gracias a Dios, claro, todavía estamos en fase crítica, pero saliendo. Así que gracias a Dios, gracias a los médicos, gracias a tanta gente que nos ha llamado, que se ha presentado con esa solidaridad digna del pueblo noble de Venezuela. Adelante. Presidente, queremos saludar aquí en los estudios de Radio Nacional de Venezuela al periodista Joseph Contreras de la internacional revista Newsweek norteamericana. Anoche hablamos como 2 horas ya con Joseph en el Palacio. Bienvenido, Joseph. También tenemos visitando los estudios de Radio Nacional a nuestro querido amigo Luis Bilbao, corresponsal de Le Monde Diplomatique, director de la revista Crítica Política de Buenos Aires, además fundador del grupo de Sao Paulo, un tremendo luchador social, nuestro amigo Luis Bilbao. Un abrazo, Luis. Bilbao, yo me estaba recordando, Bilbao, que en Buenos Aires hace unos 4 años atrás, yo hice un viaje al sur y me entrevistaron para su revista, para su trabajo. Estábamos recordándolo ahora mismo. Así que bienvenidos a esta tierra, que también es de ustedes, hermanos. Efectivamente, Luis Bilbao entrevistó al presidente de la República cuando todavía ni siquiera era candidato presidencial. Tenemos en línea a Omar Vargas desde Sarría. Buenos días, señor Vargas. Buenos días, señor Vargas. No, tenemos por aquí. Se cortó la llamada. Se cortó, sí. Tenemos a Magali Vera, desde Catia. Te escucha el presidente, Magali. Buenos días. Buenos días, Magali. Presidente. Muy buenos días, Magali. Te estamos oyendo. Buenos días. Felicitaciones por tu gran valentía. Gracias, mi amor. Felicitaciones a ustedes también. La pregunta mía es la siguiente. ¿Dónde yo puedo buscar ayuda para lo del Banco Popular? ¿Dónde buscar ayuda para el Banco del Pueblo? O sea, mira, para una mejor información. Correcto. Mira, si no tengo aquí los datos en este momento, okay, ¿dónde te vas a dirigir? Te prometo que antes de que el programa termine, ¿sí?, vamos a tener algún detalle, algún dato para dártelo a ti y a toda la gente, okay, que está a la expectativa. De todos modos, el ministro de Hacienda, ministro de Finanzas, corrijo, José Rojas, y la doctora Isbelia Sequera, la presidenta del banco, están diseñando una campaña de difusión que pronto saldrá por prensa, por radio, por televisión. En todo caso, incluso a partir de... Hay un cronograma, pues. Ajá. Un cronograma de trabajo. Esta semana, como tú sabes, yo lo que hice fue juramentar a la presidenta, firmamos el decreto presidencial, okay, hemos aprobado en Consejo de Ministros hace 3 días la asignación de 15 millardos, es decir, 15 mil millones de bolívares, producto de un acuerdo con el Banco Industrial de Venezuela para el Banco del Pueblo. Estamos acondicionando el sitio donde va a funcionar, estamos, bueno, buscando el personal, seleccionando los empleados, las personas que van a atender al público, y estamos acondicionando, y pronto comenzará la campaña de difusión. Todos van a enterarse, por supuesto, dónde va a funcionar, los teléfonos, etcétera, pero estamos trabajando de manera intensiva, porque a mediados de octubre, sí, debemos comenzar a dar los créditos, okay, a las planillas, divulgar la información correspondiente para todos los servicios del banco. De acuerdo. Presidente, otra pregunta. Para un crédito para vivienda. Bueno, el Banco del Pueblo no va a dar créditos para vivienda, pero se pueden gestionar por otras vías. Hay muchas otras vías a través de las cuales se pueden gestionar. El Banco del Pueblo, recuerda que va dirigido a la microempresa, a los créditos de grupos solidarios y también de microempresarios. Son créditos pequeños que van, como tú oías, desde 100 mil bolívares, 1 millón de bolívares, 3 millones de bolívares, destinados a reactivar el empleo y la producción a través de las microempresas. Pero claro que hay instituciones bancarias,
hay todo un plan a través de del Ministerio de Infraestructura, un plan de vivienda, pero eso se puede gestionar por otras vías, pero no por la vía del Banco del Pueblo. Eso es bueno que quede claro. Bien, eso era lo que le quería hacer la pregunta, sino más que todo yo me enfatizaba era en lo del Banco del Pueblo, porque pensaba que ya teníamos la información, o sea, que ya uno se puede dirigir a cualquier sitio a averiguar ya eso. No, Magali, no, tú sabes que todo tiene su fase. El banco aún no ha abierto sus puertas, hemos tomado las decisiones, ya te lo explicaba, y a mediados de octubre debemos estar ya abriendo las puertas. Le recordamos a los oyentes de Radio Nacional los teléfonos de la antena informativa 731-3413 y 731-3716. Presidente, tenemos en línea ahora al señor Omar Vargas desde Sarria. Buenos días, señor Vargas. Buenos días. Buenos días, Vargas, ¿cómo te va? Buenos días, señor presidente, un placer hablar con usted. Omar, buenos días, ¿cómo está la familia? Bueno, bien, gracias a Dios. ¿De dónde estás llamando? Bueno, yo estoy llamando aquí de la urbanización Pedro Camejo. Pedro Camejo, el negro primero. Sí, señor. Dime, Omar, dime. Mire, yo soy abogado y en los actuales momentos, al pedimento de un grupo de extradadores de Viasa, estoy asesorándolos y me he encontrado con una cantidad de dificultades en virtud, pues, de la no depuración que se ha hecho del Poder Judicial, pues, que todavía están enquistadas esa gente y realmente no se ha cumplido lo que se le ofreció a esa gente, es decir, que no han cobrado sus prestaciones sociales, que están pasando realmente una situación bastante angustiosa, personas que se han suicidado, personas que han vendido todos sus enseres, personas que están desempleadas y que hasta los momentos, pues, no se vislumbra una solución favorable a su problema. Por otro lado, yo considero, señor presidente, que con esta situación se ha estafado una vez más a la nación, es decir, que el Estado venezolano fue víctima de una situación prácticamente legal, o sea, como se dice, la trampa legal. Desvalijaron una línea aérea, los españoles, en el caso de Iberia, bajo el amparo del Poder Judicial venezolano, bajo el amparo del Fondo de Inversiones de Venezuela, bajo el amparo del gobierno, para ese entonces, el doctor Caldera, pues, despojaron a Venezuela de la primera línea aérea del país y dejaron a un gran grupo de familias en la calle. Nosotros nos hemos dirigido a la Asamblea Nacional Constituyente, hemos expuesto este problema de una manera seria. Quizá, pues, en los momentos la Asamblea tiene muchísimas cosas que resolver, y no hemos recibido el apoyo total, pero sí pensamos que va a haber una solución, Dios mediante, intercediendo usted en favor de este gran grupo de familia. Muy bien, Omar, te hemos oído con toda atención. Permíteme hacerte un comentario. Primero, felicitarte por haber tomado la bandera, esa bandera de la defensa de los derechos de trabajadores venezolanos. Muchísimos, pero muchísimos trabajadores, no solo el caso de Viasa, muchísimos trabajadores han sido robados, le han quitado sus pensiones, sus prestaciones. ¿Cuánto abuso ha habido en estos años, Dios mío, en Venezuela? Bueno, como para hacer un libro para la historia negra de este tiempo que se está acabando, gracias a Dios. Ahora bien, fíjate lo siguiente. Ahí caemos, y el comentario para todos ustedes, caemos en el tema, otro de los temas de estos días, de esta semana. Temas de importancia crucial en este momento histórico que estamos viviendo. La Asamblea Nacional Constituyente. El doctor Omar mencionaba, pues, que ellos fueron a la Asamblea Nacional Constituyente a exponer su problema. Ahora bien, ustedes saben que la Asamblea Nacional Constituyente es o significa o consiste la esencia de la Asamblea. Es la misma esencia de una fase de transición hacia la depuración y hacia la reestructuración de todos los poderes públicos. Y especialmente, muy especialmente, el poder judicial, que en Venezuela, bueno, se pudrió, se llenó de corrupción, de corruptelas, de incapacidad. Y esa es una de las grandes causas del desastre venezolano de estos últimos años, de estas últimas décadas. No contamos en Venezuela con un poder judicial. Allí lo que se enquistaron fue mafias, tribus judiciales. Bueno, ahí salió una noticia ayer.
Yo no tengo la información exacta, pero hay una noticia, habría que investigar eso a fondo. Una juez que liberó a un narcotraficante. Y hay una denuncia hecha por algunos sectores que claman por justicia. El caso que tú mencionas de Viasa, pues también. Los trabajadores venezolanos, los campesinos venezolanos no tienen dónde acudir para exigir y para que les garanticen sus derechos. No hay un Estado de Derecho. Esa es la razón de la convocatoria que yo hice el 2 de febrero a través de un decreto presidencial para la Asamblea Nacional Constituyente. Yo se lo decía anoche a Joseph, este joven amigo periodista que está visitándonos, conversando en Palacio, para hablarle de lo que es la legitimidad de la Asamblea Constituyente que se eligió en Venezuela, producto de unas elecciones del 6 de diciembre, donde el candidato Hugo Chávez, que propuso la Asamblea Constituyente, más nadie la proponía, ganó las elecciones con casi 60% de apoyo popular. Luego, el candidato hecho presidente por voluntad soberana de un pueblo, cumplió su palabra, cumplió con su propuesta, y el 2 de febrero, apenas llegando a Palacio, una hora después, firmó un decreto presidencial llamando a un referéndum. El pueblo fue a referéndum por primera vez en la historia, a pesar de que el decreto fue impugnado más de 20 veces en la Corte Suprema de Justicia. Y nosotros aceptamos las decisiones de la Corte Suprema de Justicia, incluso corrigiendo o modificando la segunda de las preguntas. Luego, una elección abierta donde participaron todos los que quisieron, donde hubo una absoluta libertad de expresión. El 25 de julio hubo elecciones a constituyente y ahí está instalada, soberanísima, legítima, la Asamblea Nacional Constituyente. Ahora fíjense ustedes el drama de los venezolanos que llaman pidiendo justicia, que les quitaron la justicia, que les quitaron sus derechos y no consiguen tribunales que los atiendan. Por eso la Asamblea Constituyente, cumpliendo el mandato popular, pues comisionó un grupo de personas para atender de emergencia el Poder Judicial y con la colaboración de la Corte Suprema de Justicia, con la colaboración del Consejo de la Judicatura, es decir, órganos del Poder Constituido, el Poder Constituyente está revisando el drama del Poder Judicial, pero solo que en una primera fase, muy superficial, ya han sido destituidos algunos jueces y esos jueces tendrán el derecho de apelar esa decisión ante la propia Asamblea Constituyente o ante la Corte Suprema de Justicia. A nadie se le están desconociendo los derechos. Pero, Omar, a ti y a toda la población, será solo después que ustedes, compatriotas venezolanos, aprueben la nueva Constitución Nacional. Allí será cuando, con la nueva Constitución como arma legítima y soberana, entonces comenzaremos a la transformación profunda, a fondo de los poderes del Estado, a la creación de una nueva estructura republicana, un nuevo poder judicial. Yo he propuesto a la Asamblea, para el modelo de constitución bolivariana, incluso que los jueces de parroquia, que los jueces de municipio, que los jueces de los estados sean elegidos por la población, como ocurre en muchísimos otros países donde funcionan democracias sólidas y avanzadas. Jueces elegidos por el pueblo, pero si no cumplen, igual se les revoca su mandato. Jueces que puedan ser reelegidos por el pueblo. Y para designar los jueces de la Corte Suprema, los jueces a nivel nacional, pues debe haber una comisión de postulación, un mecanismo amplio, cristalino, transparente, para que sean jueces que de verdad vengan a imponer la justicia, que venga el imperio de la ley y no como hoy tenemos el imperio de la corrupción y de la injusticia. Estamos escuchando Radio Nacional, el programa Aló Presidente, con el presidente constitucional de la República, Hugo Chávez Frías. Saludamos a YBKE Mundial y su circuito nacional, al Circuito Radial Continente, a Radio Capital FM, al Circuito Unión Radio, a Radio Rumbera, Radio Aquí Es 910, Radio Industrial en Guarenas, Radio Imagen 88.1 FM, Radio Imagen 97.1 FM de Barlovento, al Circuito Diamante en Ciudad Bolívar,
Radio Baila 103 en Ciudad Bolívar, Radio Flash FM en Ciudad Bolívar, a la emisora cultural del Táchira, a Radio Difusora Venezuela, Radio Luz FM 102.9 en el estado Zulia, Ondas del Mar 1380 AM de Puerto Cabello, al circuito Fe y Alegría de Caracas, Maracaibo, Guadualito y Campomata, a Radio Musical 94 FM en el estado Sucre, a Radio Clas en el estado Cojedes, a Radio Carora FM 100.5 en el estado Lara, a Radio Latina en el estado Carabobo, Radio Paraíso Estéreo en el estado Barinas, Radio Premio en el estado Barinas, Radio Sur 95.5 de Camatagua, a Radio 91.3 FM en El Vigía, estado Mérida, a Radio Sonera 105.9 FM en La Victoria y a Radio Tuy Estéreo 106.9 FM en Ocumare del Tuy, estado Miranda. Presidente, tenemos en línea a la señora Mayira Garmendia de San Agustín del Sur. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días, Mayira, te estamos oyendo. Ah, ¿cómo estás? Muy bien, ¿cómo está la familia? Muy bien. La siguiente interrogante es para... O sea, mi preocupación es sobre la conducta transgresora de los jóvenes caraqueños, que cada día se está incrementando un poco más, ¿no? Entonces, ¿qué políticas concretas hay para prevenir esta conducta de estos jóvenes que cada día los caraqueños estamos viviendo una cuestión de miedo, ¿no? ¿Aló? Sí, te estoy oyendo, Mayira, te estamos oyendo. ¿Tú te refieres a una conducta transgresora que observas? De los jóvenes, y eso es lo que realmente, o sea, es lo que preocupa a la variedad caraqueña, que cada día se está incrementando los muertos, los homicidios, y nos vemos que la edad promedio de estos jóvenes no pasa de 25 años. Entonces, ¿qué políticas inmediatas, concretas se están dando para solucionar este problema? Bueno, Mayira, si tú ya a tus años, a tu juventud, estás observando y viviendo y también sufriendo, ¿por qué no decirlo?, uno de los problemas más graves que se ha generado en estos últimos años. Es el incremento de la delincuencia y especialmente la delincuencia juvenil. Y eso, como tú lo llamas, la transgresión a las leyes, a las normas, los atracos, los asaltos, los asesinatos, etcétera. Ahora, quiero comentarte que esto tiene causas estructurales muy profundas. Por ejemplo, una que ya comenzamos a atacar, la educación. La falta de educación, la exclusión de los niños del sistema educativo, la exclusión de los jóvenes del sistema educativo. Ese es uno de los salvajismos más aberrantes que hemos presenciado en Venezuela en los últimos 20, 30, 40 años, qué sé yo. Tuvimos suerte nosotros, yo tengo 45 años. Yo tuve la suerte, por hablar de mi caso, de que éramos muy pobres, pero mi padre, mi madre, maestros de escuela, pues pudieron enseñarnos desde niños el estudio, el amor por los libros, por la escuela, por el respeto a los demás. Y después pudimos ir a un liceo público. Y luego, en mi caso, pues a la academia militar, y aquí vamos. Pero ¿cuántos niños, cuántos hombres de mi edad no pudieron? Y mientras el tiempo vino pasando en los años 60, los años 70, los años 80 y los años 90, el problema se fue agravando muchísimo más que cuando yo era niño, pero muchísimo más. A pesar, y esto da dolor reconocerlo, de que a Venezuela le ingresaron miles de millones de dólares producto de la riqueza petrolera, el boom de los 70, el boom de los 80, ¿cuánto dinero entró aquí, Dios mío? Hoy en Venezuela, si hubiésemos tenido en estos últimos 40 años gobiernos verdaderamente democráticos, gobiernos medianamente eficientes, con tanto dinero que por aquí pasó, no debería haber ni un solo niño, no debería haber ni un solo joven excluido de un buen sistema educativo público y gratuito para todos.
Pero no, la cosa es al revés. La cosa es al revés, Mayira. Más de la mitad de los niños venezolanos estaba fuera de la escuela. Y cuando digo estaba es porque ya te voy a comentar de nuevo lo que he comentado ahora que estamos a pocos días de comenzar un nuevo año escolar. Más de la mitad de los jóvenes en edad de liceo están fuera de la escuela. Ahora, ¿qué hacen esos niños? ¿Qué hacen esos jóvenes si no trabajan, si no estudian? Bueno, muchas veces caen, no hay una actividad deportiva que los atienda a todos. Muchas veces caen en la delincuencia, muchas veces caen en las bandas juveniles de atracadores, muchas veces paran en el narcotráfico y pierden los valores más hermosos del ser humano. Y a veces caen muertos en una esquina, muchas veces caen con sus huesos en una prisión, como yo los vi en Yare. En Yare la mayor parte de los presos son jóvenes, hombres jóvenes, de 20, de 25, de 30 años, con toda una vida por delante y llenos, las cárceles llenas de jóvenes que cayeron en la delincuencia. Es producto del modelo de exclusión social salvaje que en estos últimos medio siglo se imperó en Venezuela. Pues hemos comenzado a atacar eso en la estructura, porque el mal es estructural y la solución es estructural. Cuando me refiero a estructural o cuando digo estructural, me refiero a la profundidad, a las causas, a las raíces del problema. Como cuando un médico descubre o a una persona le da fiebre, una fiebre de 39.5 grados, por ejemplo, bueno, el médico no puede limitarse a bajar la fiebre con una pastilla o echándole agua fría. No, eso hay que hacerlo. Pero el médico ataca la causa del dónde está la infección que produce la fiebre. Y hasta que no se acaba la causa, pues el efecto sigue recurrente, va yendo y viniendo. Entonces, fíjate tú, el modelo educativo que nosotros estamos abriendo para todos los niños y todos los jóvenes. En primer lugar, estamos reivindicando la educación pública, gratuita y obligatoria para todos. Como tú sabes, Mayira, hemos hecho una campaña intensa en estos últimos meses para que en las escuelas públicas no se le cobre a los padres y representantes por inscribir a sus niños. Y como ustedes ya saben, dentro de muy pocos días, dentro de 4 días, esta semana comienza el año escolar, el 16 de septiembre. Y felizmente, y esto nos da a nosotros una gran alegría, claro que nos ha puesto a trabajar en emergencia, pero una gran alegría saber que en apenas estos meses, desde julio para acá, producto de que no se está cobrando en las escuelas públicas, este año se incrementa la cantidad de niños que van a la escuela. ¿Sabes cuánto, Teresita? 600.000 niños, Dios mío, que estaban en la calle sin escuela. Ahora van a comenzar clase dentro de 4 días, además de los 2 millones que ya estaban en la escuela. Esto significa un incremento muy fuerte. Ahora, estamos absorbiendo a esos niños. Van a recibir ahora educación gratuita, educación que va a ir mejorando paulatinamente, las escuelas bolivarianas para que no haya deserción escolar, ahí vamos a dar desayuno, ahí vamos a dar merienda, ahí vamos a dar almuerzo, ahí van a tener sus libros, hemos ordenado ya la fabricación de uniformes escolares, de zapatitos, de los recursos mínimos para que los niños puedan ir a la escuela y además se mantengan en la escuela, no es que vayan un día y al otro día no vayan. Ese es uno de los una de las causas estructurales del problema, y hay que atacarlo a nivel estructural. Educación, diría el Padre Libertador. Las naciones marchan hacia su grandeza con el mismo paso con que camina su educación. Pues estamos retomando el camino a la grandeza de Venezuela. Esa es una de las causas de esa delincuencia juvenil a la que tú te refieres. Pero por otra parte, también hay que tomar medidas de corto plazo. Bueno, medidas de difusión, de llamado a la moral pública, de prevención, un plan de seguridad nacional. Tenemos en marcha un plan de seguridad pública, estamos tratando de sanear las policías, de articular la acción de los cuerpos policiales,
de incrementar su capacidad, su vigilancia, pero hay algo importante, y con esto termino este comentario para ti, Mayira, y para todos los venezolanos que me están oyendo, para ir eliminando el problema de la inseguridad en las calles. Hace falta que se integren organizadas todas las comunidades. El problema no es de la policía. El problema no es del policía o del Guardia Nacional. El problema es de todos. Así que en el barrio, en la comunidad, en la urbanización, organícense ustedes. Necesitamos reorganizar una gran red social para enfrentar todos los problemas con un espíritu de integración. Todos somos hermanos y todos vamos en este barco con el apoyo del gobierno, con la gestión del gobierno, pero con la participación de las comunidades, solo con ello nosotros iremos solucionando poco a poco, con paciencia, pero con paso firme, tantos problemas que hemos heredado del desastre del último medio siglo venezolano. Presidente, tenemos en línea a la doctora Isbelia Sequera Tamayo, presidenta del Banco del Pueblo. Buenos días, doctora. Buenos días. Hola, Isbelia. Ah, hola, Hugo. Qué está? Alegría de oírte, Guara. Es que Isbelia es de Lara. Sí, señor. Amundo Barquisimeto, dijo un barquisimetano. Yo digo Amundo el tocuyo porque yo soy tocuyano. Así es. Regálame un beso, morena del alma. Tú cantas eso, Martín, ¿no? Y lo baila, Martín baila el tamunangue. Tú también, Juan. ¿Cómo no? Sí. Yo también lo bailo. Vamos a oír a Isbelia, chicos, que la tenemos. Estamos saboteándole la llamada a Isbelia. A ver, dime. Bueno, si usted desea tener un crédito del Banco del Pueblo, es necesario que conozca algún oficio, que sepa hacer algo o que tenga alguna preparación técnica. Porque eso es lo básico para que usted se pueda convertir en microempresario. Porque el Banco del Pueblo lo que persigue es que la gente trabaje en una forma organizada. Se le está dando la oportunidad de crear una pequeñísima empresa con recursos muy pequeños. Y también puede ser, ahorita estamos en el Ministerio de Hacienda, eso queda en la esquina de Carmelita, estamos en el piso 1, en el ala izquierda. Pueden ir, digamos, dos cosas, pueden ir a partir del 1 de octubre y se acercan allá, que con mucho gusto lo atenderemos para orientarlo, porque no es que cualquiera llegue y dice, necesito un crédito ahorita, necesito 500.000 dólares, se le va a dar. No, vamos a ver, ¿a qué sabe hacer usted? ¿Usted sabe coser, por ejemplo? Ah, sí, como no, yo soy una costurera y qué tal, y qué sé yo. ¿Cómo no? Entonces, ¿qué necesita usted? Pero no tengo cómo comprarme una máquina. Ah, entonces nosotros le daremos para comprar una máquina, porque ya usted conoce un oficio. O usted, bueno, yo salí del INSEE y yo soy un técnico electromotriz, yo sé arreglar motores de carro. Entonces, usted necesita lo mejor para montar un pequeñísimo taller. Entonces hay que verle, pero ¿tiene alguna garantía, algo que nosotros podamos ver y que nos garantice que esa plata se va, que la plata que vamos a prestar nos las van a devolver? Porque no se olviden que esto es un banco, este presta y también cobra. Entonces, no tenemos. Bueno, entonces no importa, vamos a que usted se reúna con otras personas de su mismo barrio, unas 4 o 5 personas, entonces le damos un crédito solidario. Eso es muy importante, que no salgan frustrados. O si necesitan otras cosas que no está al alcance nuestro, entonces, pero también hay otras organizaciones, está el Fondo Único Social, está el Plan Bolívar 2000. Lo importante es que explicarle que tienen dos cosas: la gran oportunidad de acceder a un préstamo que antes no la tenían, o mejor dicho, que nunca en la vida la han tenido, ni la podrían tener. Esta es la primera vez en Venezuela que el pueblo puede acceder a un préstamo, pero es muy importante insistir en la palabra préstamo, es decir, que tienen que pagarlo, y lo van a pagar con el producto de su propio trabajo. Poco a poco se le da un crédito pequeño, lo van pagando por cuotas accesibles en unos 3 o 12 meses, y si le va bien y quieren continuar, se les va a ir a otro crédito. Isbelia, ¿me oyes? Sí, ¿cómo no? ¿Me estás oyendo, Isbelia? Sí. Dime, Hugo. Te iba a preguntar algo, lo del crédito, de ese punto de vista, yo estuve leyendo algo que tú decías, ajá, que me parece muy bueno de comentar: el pobre es buena paga, sí. El pobre es buena paga. Sí, sí. Y entonces, quería comentar también esto que estuvimos conversando de los créditos escalares también. Yo no sé si Isbelia está oyendo, mi Isbelia. Sí, claro. Ah, por eso.
Entonces, lo de los créditos de escalera, explícanos, por favor. Ok. Mire, aquí hay una cosa muy importante, que es que el pobre es buena paga. Esa es la experiencia que existe en todas partes del mundo. Y el venezolano, pues con mayor razón, tiene que ser buena paga, ¿por qué no? Y en este proceso de transformación del país, con mayor razón. O sea que nosotros confiamos en la gente, le elevamos la autoestima, tenemos seguridad en que ustedes nos van a cumplir. Eso por una parte. Y por la otra, le estaba explicando la continuidad en el crédito, lo que llamamos el crédito escalera, que si les va muy bien en el primer periodo, en el primer año, digamos, y el siguiente año necesitan otro crédito, se lo volvemos a dar y probablemente sea un poquito más grande, o sea, un escalón más arriba. Y si el otro año, al siguiente año, necesita otro crédito, se le vuelve a dar y probablemente sea dos escalones más arriba. Y así hasta que se independice la persona, que sea un microempresario. Y sí, es muy muy trabajadora, muy consecuente, muy firme, etcétera. Entonces, después pasaría a ser un pequeño industrial y pasaría entonces a depender de otros organismos del Estado o a tener relaciones como el, por ejemplo, la pequeña y mediana industria. Correcto, Isbelia. Pues te agradezco mucho tu llamada. Hay una persona o varias personas que han llamado preguntando dónde se pueden dirigir, Isbelia, en estos días, en estos momentos, para ir gestionando. Exacto. Dile que mientras tanto pueden ir al piso 1, a la izquierda del edificio del Ministerio de la Finanza, que queda frente a Carmelita, frente al Correo. En la esquina de Carmelita, frente al Correo, entre el Correo y el Banco Central. Pueden ir para nosotros, irle estudiando el caso, y entonces le informamos, porque la primera pregunta que le hacemos es eso, ¿conoce algún oficio? ¿Tiene algo con qué responder? Y entonces nosotros... Sí, ahora fíjate que hay algo también que me parece muy importante de informarle a nuestros compatriotas, Isbelia. Ajá. Pues ya saben dónde pueden ir y preguntar por Magali Vera. Sí, ok. Perdón, ¿cómo? Preguntar allá, corrijo. Sí. Pueden ir al primer piso, el ala izquierda, dijiste, del edificio sede donde están... el Ministerio de Finanzas, en la esquina de Carmelita. Sí. Ahí pueden ir y ya, pues allí todavía no hay oficinas abiertas al público, como yo lo explicaba, pero ahí los pueden comenzar a atender. Ahora. Pero otra cosa muy importante, Hugo. Dime. Nosotros vamos a ir directamente al pueblo, estamos preparando un grupo de jóvenes que van a ir en bicicleta a los Mira, Isbelia, ¿por qué no metes a Juan Barreto ahí para que rebaje un poco? Estamos a la orden, Isbelia. Está pesando 140 kilos. De meter una bicicleta para que se vaya por Katy arriba. Ajá, explícanos eso de las bicicletas, que es muy importante. Ajá. Tus empleados van a andar en bicicleta. Vamos a tener unos jóvenes, sí, que estamos preparando y que empiezan las clases justamente mañana. Y entonces van a andar en bicicleta, van a ir a los barrios. ¿Estudiantes? Estudiantes la mayoría. Qué maravilla, Isbelia. Sí. Estudiantes, sí. Ajá, dime. Y generalmente estudiantes de carreras vinculadas pues con la cosa bancaria, o sea, contabilidad, con economía, con auditoría, con ese tipo de cosas, ¿no? Porque se necesita tener conocimiento para esto, claro. Y por supuesto, lo más importante, que tengan la condición de que les guste tratar con la gente humilde. Claro, claro, que sea. Que a ellos, porque ese es su oficio, ocuparse de buscar a la gente para que inclusive no tengan necesidad de estar viniendo al banco, sino que nosotros mismos vamos directamente a ellos. A la gente. A la gente. Nosotros qué bueno, vamos directamente a qué la maravilla. Gente. Además, como tú tienes tanta sensibilidad social, que la conozco de manera directa, has sido dirigente de cultura durante tantos años, profesora universitaria, me imagino que esos alumnos tuyos estarán entusiasmadísimos. Así es. Mira, esta es una cuestión de ilusión, ¿sabes? Sí. De ilusión y de fe y de confianza. Es un sueño, pero estamos viviéndolo. Exacto. haciéndolo realidad. Es cierto. Isbelia, otra cosa, además de la sede central que va a funcionar aquí en Caracas, ¿dónde es que va a funcionar la sede central del Banco del Pueblo? Ah, ok. Yo aspiro, mira, que quizás en un mes o máximo en el segundo mes ya estemos en nuestra propia sede, que va a ser en Santa Capilla, al lado de la iglesia Santa Capilla. Ah, bueno, al lado de Dios, además, de la casa de Dios. ¿Te das cuenta? Para que Dios nos ilumine, para y, nos, que Dios y, nos haga, ilumine. Y haga rendir ese dinerito para el pueblo. Sí, exacto. Y ilumine a los venezolanos que se van a acercar allá para que nos paguen. Claro, eso es muy importante. Sí. Y ahora fíjate, también va a haber oficinas en el interior del país. Más adelante, sí, porque tú sabes, vamos a empezar únicamente ahorita con área metropolitana y en con una, el Estado en Vargas. En una segunda fase. Ahora fíjate, Isbelia, para ir terminando, otra cosa que me parece muy importante, porque motiva mucho a la gente, a la preparación,
a la educación, así a la es. Capacitación. Fíjate tú, si yo, Hugo Chávez, ajá, llego allá y te consigo, voy a la oficina o me consigo, sí, me consigo a Juan Barreto en la bicicleta, exacto, que anda buscando jóvenes para, como somos jóvenes, para el Banco del Pueblo, y yo le digo a Juan, mira Juan, ajá, méteme ahí en el Banco del Pueblo. Entonces, un momento. Y si tú me dices, si me preguntas, ajá, bueno, pero usted sabe hacer algo, yo digo, no, yo no sé hacer nada, jugar pelota nada más. Ah, a lo mejor ustedes me consiguen un curso, ¿será posible? Bueno, ya hay otros organismos que se ocupan de eso. Entre ellos justamente hay organizaciones no gubernamentales, muchas, que se ocupan de preparar a esa persona. Hay también el mismo... Sí. Por supuesto. El INSE. Entonces lo que podemos hacer es coordinar el Banco del Pueblo con el INSE, con todos estos organismos de preparación, exacto, para capacitar a las personas en algún oficio de manera rápida, sí, cursos de 3 meses, por ejemplo. Exacto. Corte y costura, repostería. Repostería, y estética, con el, estética y belleza. Así que si yo me voy a hacer un curso, sí, de carpintero, por ejemplo, exacto, en 3 meses, sí, aprendo, me dan mi diploma y ya con eso, ese es un aval para lograr el crédito. Le demos su crédito. Bueno, eso es muy importante, muy porque importante, hay que elevar el nivel de capacitación de la juventud, de los hombres, de las, sí, mujeres. Así que eso es otro objetivo que vamos a cumplir con el Banco del Pueblo. Mire, y de hecho ya nos hemos reunido con una serie de organizaciones, entre ellas los del INSE, ya nos reunimos. Correcto. Bueno, sí, te felicito, Ibelia. Gracias, que Dios te bendiga a ti, a tu familia y a tu gestión al frente del Banco del Pueblo, que como Ibelia lo decía y comento, ella hablaba de algo que es muy importante. El Banco del Pueblo es apenas un instrumento más de una red de instituciones. Esta es nueva, pero hay otra nueva también, que estamos creando instituciones para impulsar el desarrollo social, el desarrollo económico. El Fondo Único Social, que también está decretado, es una ley que se decretó en gabinete y va a comenzar a funcionar también seguramente en el mes de octubre, y esto será gestionado a través del Ministerio de Salud y Desarrollo Social, orientado también a la microempresa y orientado a la educación y orientado hacia la salud, el desarrollo social. Así que el Banco del Pueblo y el Fondo Único Social son morochos, son hijos morochos de la misma madre, del parto de la patria nueva, para atender a los más necesitados, a los pobres, a las clases populares, a las clases medias. Pero también está el proyecto Bolívar 2000. Y yo, como por ahí ha comenzado a salir algunas informaciones del proyecto Bolívar 2000 con una tendencia a tratar de desvirtuar el plan Bolívar 2000, yo quiero garantizarle a los venezolanos que el proyecto Bolívar 2000 lleva un ritmo de éxito, de cristalinidad, de claridad. El plan Bolívar 2000 es un plan de atención en situación de emergencia social, como yo lo dije cuando comenzó el gobierno. Por primera vez, casi 100.000 militares están en las calles, en los pueblos, en los campos. Esto jamás se había visto en Venezuela. Bueno, sí se había visto cuando presidentes anteriores mandaron a los militares a echarle plomo al pueblo desarmado. Ahí sí se veían los militares. Eso sí se veía, ¿no? Ahí sí se veía con ametralladoras y con fusiles cuando ocurrió el Caracazo, por ejemplo. El 27 de febrero de 1989. ¡Tragedia! Ahora no. Ahora los militares de la Guardia Nacional, del Ejército, de la Aviación, de la Marina, todos están en la calle, médicos, atención médica, los hospitales quirúrgicos, están construyendo viviendas, arreglando viviendas, haciendo carreteras, arreglando puentes, atendiendo damnificados, haciendo mercados populares, con los aviones militares transportando gente hacia poblaciones remotas, ayudándolos por los grandes ríos, a los pescadores, todos estamos unidos al pueblo como peces en el agua. Así que yo felicito de nuevo a los militares venezolanos y los llamo a que sigan trabajando cada día con mayor pasión para rescatar del desastre a tanto venezolano necesitado. Ese es otro instrumento, el Plan Bolívar 2000. Pero también está Corpo Industria, el Fondo de Crédito Agropecuario, el Fondo de Crédito Industrial, el Banco Industrial de Venezuela, Banfoandes, todas estas instituciones las estamos purificando porque estaban casi todas deterioradas, y todos esos recursos van a estar dirigidos a partir de ahora al financiamiento de la recuperación económica y de la recuperación social fundamentalmente. Tenemos varias comunicaciones desde varios lugares del mundo y nos informa Teresita Maniglia que tenemos un contacto muy interesante desde el exterior, desde México, la cadena de radio ACIR se está enlazando en directo
para todos los mexicanos con este programa. Y tenemos en línea al periodista Ricardo Rocha, del programa Panorama Detrás de la Noticia, quien desea hacerle dos preguntas. Buenos días, colega. El presidente de Venezuela, Hugo Chávez Frías, le escucha. Muy buenos días. Muchas gracias por su atención y muchas gracias por atender de nuevo nuestro llamado, señor presidente Chávez. Ya sabe usted que en México y en toda América Latina también llegamos al público de habla hispana en los Estados Unidos. Tiene mucho interés por lo que está ocurriendo en su país. Señor, ¿ya sabe qué es hoy el movimiento de la Quinta República con el que usted llega al poder? Sus opositores como Alberto Franceschi dicen que carece usted de un programa económico, que el futuro será todavía más negro para Venezuela, que habrá fuga de capitales y que el desempleo está creciendo hasta en 600.000 personas. En cambio, sus partidarios aseguran que están tratando de resucitar a Venezuela luego de 40 años de rapiña de gobernantes, banqueros y privilegiados. ¿Cuál es el problema que tiene ahora frente a Hugo Chávez? Bueno, en primer lugar, recibe mi saludo, Ricardo Rocha, y mi saludo a todo México a través de la cadena de radio ASIR. Y mi agradecimiento por este enlace que nos permite dirigirnos a tanta gente en ese querido pueblo mexicano. ¡Que viva México! Ahora, Ricardo, claro que nosotros venimos saliendo, tú estabas citando las declaraciones o las opiniones de algunos venezolanos. Yo toditas las respeto, porque si algo tiene mi gobierno y este tiempo que están haciendo, estamos naciendo con un signo de máximo respeto a todas las opiniones, por más críticas que sean. Las recibimos, las analizamos, las respondemos cuando creemos que haya que responder, haciendo uso del derecho a réplica de toda democracia. Es el debate político, lo estamos alentando, yo soy uno. Me encanta el debate, me encanta la controversia y contribuyo mucho a ella. Con declaraciones, con este programa de radio, no he evado jamás a la prensa nacional ni a la prensa internacional, por más crítica que sea, porque me encanta eso, el debate. Me encanta la crítica, la inteligencia, que viva la inteligencia. Ahora, realmente, Ricardo, lo que está pasando aquí en Venezuela es que estamos saliendo de la oscuridad. Alguien, dices tú, señala de que vamos hacia la oscuridad. No, venimos de la oscuridad. Una oscuridad tenebrosa. Estamos saliendo de una tumba colectiva en la que estábamos todos. Corrupción, hambre, miseria, desempleo. No es que ahora se está incrementando el desempleo. No es que ahora está quebrando el país, por Dios. Al país lo quebraron desde hace muchos años. Alguien dijo, un eminente escritor venezolano, Arturo Uslar Pietri, quien ha sido muy crítico con nosotros, pero a quien yo respeto igual, siempre lo respetaré igual, es más que respeto, le admiro, y que lance las críticas que quiera, con igual admiración las recibimos, porque es un venezolano de este siglo, de lo más alto, de lo más eminente, con posiciones políticas diversas, pero eminente. Uslar dijo hace poco que en Venezuela se evaporaron 15 planes Marshall, tú sabes, Ricardo, aquel plan con el cual reconstruyeron Europa después de la Segunda Guerra Mundial. Aquí en Venezuela se evaporaron 15 planes Marshall, el equivalente a 15 planes Marshall. Y el resultado no ha sido la reconstrucción de Venezuela, sino al revés. El resultado es la destrucción de Venezuela. Nosotros vamos hacia la claridad. Nosotros estamos en un amanecer. Estamos saliendo de una noche tenebrosa donde se violaron todos los derechos humanos, donde un pueblo fue robado y saqueado. Tú hablabas de rapiña, sí, aves de rapiña cayeron sobre el pueblo noble de Simón Bolívar. Y estamos aquí en una situación dramática y terrible. Ahora, gracias a Dios y al proceso mismo, hemos conseguido un camino pacífico para salir de la tragedia. En muchas otras partes, en muchas otras épocas, han ocurrido hechos violentos, dolorosos y terribles durante años, guerras fratricidas. Nosotros en Venezuela hemos conseguido un camino, estamos haciendo un camino pacífico y democrático para salir de esta tumba. Así que, claro que tenemos un programa económico, claro que vamos avanzando en camino correcto. En primer lugar, estamos ajustando las variables macroeconómicas. La inflación ha caído al mínimo en 10 años.
Las reservas internacionales han crecido y están por encima de 15 mil millones de dólares. Hemos recuperado, por cierto, en acuerdo con México y con Arabia Saudita y los países de la OPEP, tú sabes, el recorte petrolero. Hemos recuperado el precio del barril de petróleo. Hemos logrado una sólida estabilidad cambiaria. Estamos bajando las tasas de interés y no por presiones del gobierno, sino acuerdos con la banca privada. Y las tasas de interés vienen de 80 puntos, de 100% venimos el año pasado. Ya están en el orden del 30-35% en promedio y con la tendencia a la baja. Hemos logrado controlar el gasto público, recortamos en 10% el presupuesto y hoy tenemos una rígida disciplina fiscal. Hemos incrementado la capacidad de recaudación creando algunos impuestos. Estamos reestructurando las aduanas que eran un nido de corrupción. Hoy estamos recabando en las aduanas 5 veces más de lo que se recaudaba hace 6 meses cuando llegamos al gobierno. Ahí tenemos entonces inflación controlada y en camino hacia su completo control. El equilibrio de las cuentas. Estamos trabajando ahora en un presupuesto en función de objetivos estratégicos. Ayer pasamos 6 horas en gabinete trabajando el presupuesto del 2000. Y por otra parte, en cuanto a la microeconomía y a la mesoeconomía, la economía real, estamos impulsando políticas para destrabar el aparato productivo, para reconstruirlo y para impulsar un modelo económico verdaderamente diversificado, humanista, que genere empleo, valor agregado a la producción, que se diversifique y dejemos de depender solo de la variable petrolera como hasta ahora hemos dependido. La agricultura, la ganadería, la pesca, esa es una línea estratégica de trabajo. El turismo, la microempresa, la infraestructura, la construcción de viviendas, un aparato productivo diversificado, un modelo económico sólido. Así que tenemos programa económico, tenemos programa político y está en marcha, tenemos un proyecto social en marcha, tenemos un proyecto de desarrollo territorial en marcha y también tenemos una política exterior muy clara en marcha. Nosotros sabemos perfectamente hacia dónde vamos. Chávez, por lo que hace al ámbito democrático, político, también hay visiones contrastantes desde fuera hacia su gobierno. ¿Podría sintetizar el sentimiento latinoamericano de los observadores que estamos viendo una revolución pacífica en Venezuela? Y en cambio también hay opiniones como las vertidas recientemente por la prensa norteamericana y sus voceros, en el sentido de cuestionar severamente sus aspiraciones democráticas, compararlo con otros regímenes como el del señor Fujimori en Perú, y hablar de que usted ha creado una Asamblea Nacional Constituyente, controlada por usted mismo, que ha puesto de rodillas al Congreso. En este sentido, ¿cómo sintetiza usted estas visiones tan marcadas, tan llenas de contrastes? ¿Cómo garantizará el gobierno de Hugo Chávez la libertad y la democracia para los venezolanos? Mira, Ricardo, creo que esa discusión, ese debate que ahora se ha hecho es mundial. Desde Japón, pasando por la China, Estados Unidos, México, hasta Buenos Aires, Centroamérica, por el Caribe, anda una discusión abierta en torno a Venezuela. Eso es positivo. Que el mundo, y yo lo decía el año pasado, yo decía de candidato que este año 99 y el próximo, el 2000, el mundo entero iba a tener sus ojos puestos en Venezuela, y está ocurriendo por el proceso de renacimiento, de revolución pacífica que está en marcha. Ahora bien, en Venezuela lo que está en marcha es eso. Un proceso ampliamente democrático. Una asamblea constituyente que no fue elegida por Hugo Chávez, que no fue designada por Hugo Chávez, que no es producto de la violación del Estado de Derecho, no. Es producto de un proceso legítimo y democrático profundo, hermano. Un decreto, primero que en la campaña electoral yo fui el único candidato que promocionó por todas partes la asamblea constituyente. Los demás la negaban, no solo la negaban, la satanizaban. Yo lo dije en la campaña electoral, voy a convocar a través de un decreto presidencial un referéndum para que el pueblo diga si quiere o no constituyente. Y así se hizo. Yo gané las elecciones con 57% de apoyo popular. El 2 de febrero firmé un decreto presidencial que fue impugnado más de 20 veces en la Corte Suprema. La Corte Suprema de Justicia dijo, va el referéndum. Ordenó una modificación de alguna de las preguntas que yo hice y yo acepté y modifiqué en consulta con el país la segunda pregunta.
pero la primera pregunta es muy clara de ese referéndum. Yo te la voy a decir para que todo México y todos los que están oyéndonos la capten. La primera pregunta del referéndum dice así: ¿convoca usted una Asamblea Nacional Constituyente para reestructurar el Estado y crear un nuevo ordenamiento constitucional? 92% del pueblo dijo sí. Convocamos esa Asamblea Constituyente para esas dos cosas. Primero, reestructurar el Estado. Y segundo, crear un nuevo ordenamiento constitucional. La Asamblea fue elegida el 25 de julio en elecciones amplias, democráticas, con una absoluta libertad de expresión y participación popular y de todos los sectores políticos, sociales, económicos, etcétera. Producto de unas elecciones, ahí está una asamblea. Nadie puede decir que Hugo Chávez impuso esa asamblea. La eligió el pueblo libre y abiertamente. Ahora la asamblea está conduciendo de manera magnánima. Y ningún alcalde puede decir, o algún sector político, que nosotros lo estamos limitando. No, hicieron una marcha esta semana. Se vinieron de todo el país los alcaldes con sus seguidores y concentraron varios miles de personas aquí en Caracas y marcharon pidiendo respeto a sus derechos, y se les da respeto a sus derechos. Hablan por televisión lo que ellos quieren, hablan por la radio lo que ellos quieren, van a la prensa y les publican cuanto quieren, van al mundo y dicen cuantas cosas, y vienen al país de regreso y nadie los persigue, nadie los acosa. Aquí hay una absoluta libertad, como tiene que ser, porque nosotros estamos empeñados en que una democracia debe nacer en democracia y con altos signos de democracia. Bueno, César Gaviria, fíjate lo que dijo esta semana, el jueves 9 de septiembre. Dice Gaviria: Venezuela tiene su propia discusión interna y hay que respetarla. Por ejemplo, también decía otros personajes, otros ciudadanos del mundo, en este caso gente del Chase Manhattan Bank, por ejemplo, destacando que en Venezuela hay condiciones para la inversión y llamando a sus inversionistas a invertir en Venezuela. Así que hay opiniones en contra, opiniones con mucha vaguedad y mucha falta de información, pero también yo creo que poco a poco se va desnudando la verdad. La verdad ante el mundo va a quedar muy clara. En Venezuela estamos saliendo de las tinieblas de una dictadura que se puso una careta de democracia, y estamos naciendo en democracia y para la democracia. Finalmente, señor presidente Chávez, porque no quiero abusar del tiempo que generosamente me dan, una última pregunta por ahora, digo por ahora porque espero poder ir a poder charlar con usted, porque nos interesa mucho lo que está pasando, hacerlo personalmente. Señor presidente Chávez, a pesar de la memoria de sus enemigos sobre aquel intento de golpe, es evidente que usted en estos momentos es uno de los presidentes con mayor apoyo popular en la historia de Venezuela en todos los tiempos. Sin embargo, ¿siente usted mismo la fortaleza suficiente, tendrá la fortaleza y la solidaridad de los venezolanos e incluso de América Latina, por si acaso las presiones a que usted se refería hace rato se convirtiesen en actos concretos de organismos como el Fondo Monetario Internacional y otros, que presionan durísimamente a los gobiernos cuando alguien, sobre todo desde Washington, hace un juicio a su manera de un determinado gobierno o su mandatario? ¿Está usted listo para continuar, a pesar de todo, con sus proyectos en función de lo que quiere para Venezuela? Claro que estamos listos, no solo yo, el pueblo venezolano, las instituciones honestas de Venezuela, que son la mayoría, un pueblo que está recuperando su confianza en sí mismo, y esto es muy importante, un pueblo que está recuperando el principio hermoso de la solidaridad, de la democracia verdadera, de los derechos humanos. Estamos listos, estamos apenas comenzando, no vamos a echar atrás. Este proceso tiene su fuerza propia, una fuerza propia endógena. Es una fuerza hermosa que ha renacido. Es como decía Neruda en aquel canto: Bolívar despierta cada 100 años cuando despiertan los pueblos. Aquí ha despertado de nuevo un espíritu, una corriente hermosa, política, histórica. Es Bolívar que vuelve con su planteamiento. Es Bolívar que vuelve con la idea de gobiernos que cumplan y que le den felicidad a sus pueblos. Así que estamos listos para, además, para abrazarnos con el continente, con todos.
desde Canadá, Estados Unidos y México, allá en Norteamérica, pasando por Centroamérica, el Gran Caribe, la fachada amazónica con Brasil, Paraguay, Uruguay, Argentina, la fachada andina con Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia. Nosotros estamos abrazándonos con el continente porque se trata, además de que el continente todo tiene que amanecer hacia un siglo distinto, donde no haya tanta miseria, tanta hambre, tanta desnutrición y tanta tragedia para los pueblos, especialmente de la América Latina y del Caribe. Yo debo decirles que por ninguna parte siento, nosotros sentimos de que haya una amenaza de instituciones internacionales, no, todo lo contrario. Fíjese usted que estoy preparando ya mis maletas para ir a New York la semana próxima, el 20, de mañana en 8, como aquí decimos, salimos a Nueva York. Vamos a ir a la Asamblea General de las Naciones Unidas. Tengo infinidad de contactos. Creo que no voy a dormir nada porque la agenda está tan cargada con prensa, con televisión, con presidentes de varios países del mundo. Entre ellos está prevista, aún no confirmada, pero está prevista y hay muchas probabilidades de un encuentro con el presidente norteamericano Bill Clinton. Luego el día 22 iremos a Washington. Tenemos un almuerzo con en el Banco Interamericano de Desarrollo, con el amigo Enrique Iglesias, algunos contactos con el Fondo Monetario Internacional, con el cual no tenemos ningún tipo de conflictos. Yo los visité la vez pasada en Washington, ellos han venido aquí, nos mantenemos en conversaciones permanentes y muy fluidas. Luego voy a ir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Creo que muy pocos presidentes han ido a esa comisión a explicar y a responder preguntas sobre algo tan vital como son los derechos humanos, en este caso en Venezuela y en el mundo. Voy a ir a dar una charla al Colegio Interamericano de Defensa, donde están estudiando un curso internacional muchos militares de todos los países del continente, desde Estados Unidos hasta la Argentina. Y es más, me invitaron a un torneo, a un juego de softball. Voy a jugar softball allá con los militares norteamericanos, con tropas y oficiales y de algunos países del continente. Tenemos una cena con sectores de la banca, de inversionistas, empresarios. Así que no intuimos por ninguna parte y estoy seguro que no va a ocurrir porque nosotros tenemos relaciones extraordinariamente claras, extraordinariamente frescas, cristalinas, con los gobiernos de todo el continente y del mundo entero. Dentro de pocas semanas me voy al Vaticano a conversar con su santidad el Papa Juan Pablo II. Voy a asistir también a una reunión en Hamburgo el 30 de octubre, una reunión de empresarios alemanes con Iberoamérica. Luego me voy a Asia, a una reunión de los países de lo que es la cuenca del Pacífico. Vamos a pasar por 6 países asiáticos, comenzando por China, terminando con Filipinas, pasando por Japón. Luego me están invitando a dar un discurso, voy a ir a París a una asamblea de la UNESCO y para retornar a Venezuela después de mediados de octubre. Así que estamos conduciendo una política internacional muy clara, muy cristalina. El mundo está entendiendo realmente lo que pasa en Venezuela y por ninguna parte vemos nosotros una amenaza internacional contra Venezuela. En contrario, estamos seguros que nos insertaremos con claridad en este mundo que está amaneciendo al siglo XXI. Señor presidente Chávez, y a nuestros amigos de Aló Presidente, muchas gracias por este espacio, por la hospitalidad. Espero poder saludarlo allá en Caracas a su regreso en la segunda quincena de octubre. Ya nos pondremos de acuerdo con su equipo de prensa para que sintetice todas estas experiencias y de cómo el mundo está viendo a Venezuela en estos momentos. Y para nuestros amigos venezolanos, un abrazo siempre fraterno desde acá, desde México. Gracias por su confianza. Gracias a ti, Ricardo, y un abrazo a todo México también. Saludos. Bueno, seguimos en Aló Presidente y tenemos muchísimas comunicaciones. Desde México, los maestros de México, representados por su secretario general, Víctor Eugenio Carrizales, nos mandan un telegrama por este conducto. Le enviamos a usted nuestra solidaridad y respeto. Creemos firmemente que los individuos con convicciones tenemos el deber de cumplir el reto de nuestro compromiso en cada lugar que la vida y las circunstancias nos sitúen. Desde México, los maestros de México para el presidente Chávez. Cartas de venezolanos en el exterior también, y una comunicación muy importante de Manuel Castell, uno de los intelectuales más brillantes de España, nos manda su último artículo aparecido en El País de España. Leo brevemente 2 parrafadas. Hartos de la clase política, la mayoría de los venezolanos
eligió presidente en diciembre por aplastante mayoría a Hugo Chávez Frías. La propuesta central de su programa era la elección popular de una Asamblea Nacional Constituyente que mediante una nueva constitución reconstruyera las instituciones venezolanas carcomidas por el desprecio, la degeneración y la corrupción. Dicho y hecho, el pasado 25 de julio las elecciones constituyentes arrojaron una aplastante mayoría, más del 90% de los escaños a favor de los partidarios de Chávez, pero los viejos partidos políticos, los partidos clásicos presentes en el viejo Congreso, un cascarón vacío según su propio líder Carlos Andrés Pérez, saben y gozan del apoyo del apoyo de la vieja clase política del resto de América Latina y se abrazan a la última brasa. Aquí tenemos un artículo de Manuel Castel, un intelectual prestigioso de España que escribe a favor del proceso revolucionario, pacífico y democrático que se lleva a cabo en nuestro país. Tenemos también, y felicitaciones a Teresita por esto, nos están oyendo en buena parte de América Latina, Radio FM Palermo de Buenos Aires transmite hoy a lo presidente y vamos a escuchar a los compañeros de... No los tenemos en... A quien tenemos en línea, presidentes, es a nuestro querido hermano, el ministro de Infraestructura, Julio Montes. Adelante, Julio, buenos días. Muy buenos días, ¿cómo estás? Lamento no estar por allá, pero estaba por San Antonio de los Altos ahorita. Bueno, Julio, ¿cómo te va? ¿Cómo amaneces hoy? Bien, presidente, ¿cómo estás? ¿Estás listo para el gabinete de esta tarde? Sí, cómo no. Mira, Julio, te iba a hacer una pregunta, hermano. Yo hoy me estuve leyendo el diario El Nacional y entre las noticias que están en primera plana y un artículo muy extenso en el cuerpo, en uno de sus cuerpos, la página completa, dice: el plan de vivienda murió antes de pegar el primer bloque. Las casitas populares vendrán de China, ¿no? Y ¿dónde está el artículo? La página completa. Hay una página completa en el diario El Nacional con una caricatura muy, muy bonita de un chinito dándole golpes a una casa, ¿no? Fíjate, tú dices así: el plan de vivienda fracasó antes de pegar el primer bloque. La casita soñada terminó en cuento chino. El modelo presidencial fue reducido en tamaño para ajustarlo al presupuesto. 148 millardos para construir 30.000 unidades y aún así no logró interesar a los promotores privados. La Cámara de la Construcción considera que el plan es un caldo de corruptelas, dice. Más de 100.000 personas llenaron las planillas del INAVI con la esperanza de obtener alguna de las 1.200 soluciones habitacionales previstas en el Valle y Valles del Tuy, que serán asignadas a través de las guarniciones militares. Entre tanto, CONAVI suscribe carta de intención con una corporación china para importar casas prefabricadas. Esto está firmado por Domenico Chiappe y Karenina Velandia en el Nacional Cuerpo H, 7 días, ¿no? Toda una página, hermano. Yo no sé qué pasó. Ayer nosotros nos vimos en gabinete y ¿hay algún plan? ¿Fracasó el plan esta noche, esta madrugada fue? Yo quisiera que con los periodistas, que también como hablan eso, pudiéramos hacer una rueda de prensa con ellos y que viajáramos por el país para ver lo que está sucediendo y también habláramos con la Cámara de la Construcción abiertamente. Ojalá pudiéramos hacerlo hasta por televisión con los periodistas. Bueno, Julio, sería muy bueno. Me parece una buena idea. Yo voy a hacer un llamado público a mi buen amigo el doctor Miguel Enrique Otero y le voy a pedir derecho a réplica. Yo voy a pedir al Nacional, con todo afecto y respeto, que nos den la misma página para el próximo domingo. Sí, Miguel Enrique Otero, yo te pido públicamente derecho a réplica, porque el ministro Julio Montes está dispuesto con todo un maravilloso equipo de hombres y mujeres que están trabajando como el que más me consta por todo el país, haciendo planes. No ha fracasado ningún plan y estoy seguro, Dios mediante, no va a fracasar. Pero bueno, yo prefiero, Miguel Enrique, te pido a ti derecho a réplica, al diario El Nacional, y yo quiero, a nombre de mucha gente, necesitamos que nos deje el mismo espacio. Mira, página completa en 7 días. Y a lo mejor una caricatura también, Miguel Enrique, pudiéramos hacer otra caricatura. ¿Qué tal si le pedimos a Omar Cruz que nos haga una caricatura y se la mandamos al Nacional? No le cobramos nada, Omar seguro que no va a cobrar nada. Y para que tú expliques bien cómo es que va el plan de las casitas. Y las discusiones, ¿no?, que hemos tenido con los promotores privados, con Pasayer, el presidente de la Cámara. Ah, pero fíjate tú, eso, hemos hablado con todos ellos. Incluso la Cámara de la Construcción está trabajando con ustedes, ¿no? Sí, cómo no. Por supuesto, ha habido diferencias, porque aquí las casas valían 10.200.000 y la gente estaba acostumbrada a otra manera de relacionarse, a ganar unos niveles de ganancia distintos. Pero sí, en ese trabajo estamos más pero del 30% están, de los promotores. ¿Aló? Sí, dime, estamos oyéndote, Julio. Más del 30% de los promotores están dispuestos a poner sus terrenos, a poner sus proyectos, a que sean incorporados al plan
dispuestos a trabajar con los parámetros que hemos dicho de los niveles de vivienda, o sea, el tamaño de la vivienda, la distribución y los precios. O sea, es un programa de vanguardia por supuesto frente a lo que se venía haciendo aquí, que eran casas de 42 metros que valían 10.200.000, que no estaban acabadas. Y que se caían, a veces se caían muy rápido, ¿no? Venía un ventarrón y se las tumbaba. Ahora, Julio, ¿cómo va el proyecto este de Proforca para la construcción de casas de madera con los pinos de Uberito? El Estado tiene recursos, el país tiene recursos para hacer innovaciones en vivienda y producir viviendas adaptadas a cada una de las zonas que tenemos. Entonces, con Proforca, que es de la CBG, nuestros bosques de Uberito podrán producir, y estamos en eso, nos vamos a reunir en esta semana, también viviendas de madera para aquellas zonas que puedan ser adaptadas esas viviendas en los Andes, en los llanos. El bambú también se va a utilizar. Correcto. Ahora, fíjate, Julio, ¿me estás oyendo? Sí. Julio, dime algo, ¿vale? Yo he estado diciendo al país que aquí también lo dice el Nacional, este trabajo de Domenico Chape y Karenina Velandia, dice que, bueno, que ya no es verdad. El presidente Chávez quiso ir más allá y esbozó el modelo de vivienda que debía desarrollarse para dar cumplimiento a las necesidades de los sectores menos favorecidos. Una construcción de 75 metros cuadrados con techo de machimbrado y paredes frisadas en una parcela de 200 metros cuadrados, todo con un costo de 4,5 millones de bolívares. Entonces, ellos están hablando de algunas de las variables que hemos definido nosotros en un modelo de vivienda humanista para la familia. Yo incluso he dicho que es una vivienda que tiene un patio, no muy grande, pero donde se puede ampliar, un estacionamiento, 3 habitaciones, 2 baños. Yo las he visto, que las han construido ya algunas. Yo mismo he entregado llaves a algunas familias ya que deben estar viviendo allí. Y estamos, ahora hemos aprobado recientemente, ¿cuánto fue que aprobamos en gabinete? El primer proyecto especial es 40 mil millones que están pendientes. 40 mil millones de bolívares, pero que están ya aprobados, pendientes, pero aprobados. Ahora dime una cosa, chico. Yo he estado muy emocionado con esas verdades a medias, ¿no? Ajá. Lo que hemos, que de los parámetros que hemos dicho con vivienda de 3 habitaciones, un baño, entre 60 y 70, las de 120 metros cuadrados, ponen en las bocas. Por eso es que bueno hablar con los periodistas frente a frente. Bueno. Y que el país entero, la próxima semana lea en un foro que puede ser un foro de la redacción del Nacional, todas estas cosas. Bueno, yo te pido que hagas contacto allá en el Nacional. Yo estoy seguro que mi buen amigo Miguel Enrique Otero nos va a dar la primera página, un titular en primera página. Habría que pedir derecho a réplica exactamente en la misma extensión. Y bueno, esta página de 7 días, y pídele una entrevista y conversa con Domenico Chape y Karenina Velandia. Ellos están, yo creo que están profundamente confundidos. No vaya a ser que estén siendo a lo mejor utilizados, les llegaron informaciones diversas y han hecho este trabajo que no se ajusta exactamente a la verdad. Lo que queremos es la verdad. Critíquennos, digan lo que quieran, pero también nosotros tenemos el derecho a réplica, por supuesto. Lo que es igual no es trampa. Bueno, Julio, nos vemos esta tarde en el gabinete económico. En el gabinete. Vamos a seguir. Saludos, Julio. Tenemos entonces mucha más información y llamadas. Por aquí tenemos, presidente, las últimas encuestas, el encuestador independiente. Queremos decir que no es pagada por el gobierno, es una encuestadora independiente que trabaja para firmas privadas y empresas. Se llama Opinion Research de Venezuela, donde coloca la popularidad del presidente Hugo Chávez Frías por encima del 84%. La Asamblea Constituyente como la única institución que goza de credibilidad y muchas otras informaciones. Le estamos agradeciendo a esta encuestadora que nos haya hecho llegar su material síntesis y se lo estamos entregando al presidente de la República. Por aquí tenemos a Nancy Velandria desde Caricuao. Nancy, te escucha el presidente. Gracias. ¿Aló? Aló, buenos días, presidente. Nancy, buenos días, adelante, te oímos. Gracias. Bueno, en primer lugar lo quiero felicitar por el arduo trabajo que usted viene realizando en pro del desarrollo de Venezuela, sobre todo dirigido más a la clase, valga la redundancia del término, más necesitada. Y por otro, en otra cosita que quería decirle, bueno, que realmente le pido a Dios porque su papá se recupere rápidamente y que salga pronto de este percance de salud que se le presentó. Amén, gracias, mi amor. Bueno, mi pregunta es la siguiente, presidente. Yo soy licenciada en educación especial. Yo quisiera saber si yo tengo posibilidad de solicitar crédito a través del Banco del Pueblo
porque realmente mi inquietud es como crear un pequeño centro de atención a la población de educación especial, sobre todo para los jóvenes de mayores de 13, 14 años, que ellos ya están en edad de adquirir, aprender, tener un aprendizaje, ¿no? Yo quisiera como tener como un centro donde yo les pueda dar a ellos un aprendizaje, como que ellos aprendan un oficio, un taller, abrir como talleres, ¿no? Entonces, yo quisiera saber si realmente yo que tengo esta profesión, yo puedo adquirir un crédito a través de este banco. No sé si Nancy, eso sea factible o no. Mira, primero te felicito. Una cosita, porque realmente mi intención a futuro es que ellos adquieran un aprendizaje y que ellos después puedan ellos valerse hasta por sus propios medios, puedan hasta incursionar en el campo laboral, que de paso están muy marginados en ese sentido, no los aceptan. Quiero trabajar con población de educación especial, específicamente con retardo mental leve y también moderado, que yo sé que ellos son muchachos que son muy capaces, pueden dar mucho, tienen sus limitaciones, pero ellos pueden dar bastante también. Nancy, ¿me estás oyendo? Sí, presidente. Bien, mira, primero te agradezco tus buenos deseos para con mi padre y Dios mediante, pues se va a recuperar. Ahora, y también te felicito por esa sensibilidad social que se siente en tus palabras y ese deseo tuyo de, aprovechar tu experiencia, tu capacitación, tu preparación licenciada en educación especial para, ayudar a los jóvenes, a los niños, a que levanten su nivel de vida. Eso cuadra perfectamente con uno de los objetivos sociales del proyecto Bolivariano en Marcha. Es la deuda social, cancelarla. Elevar el nivel de vida de la población y la educación, lo hemos dicho, allí es vital. Contamos contigo. Ahora fíjate tú, yo te voy a hacer el contacto con la gente del Banco del Pueblo. Tienes que dejarme tus teléfonos, ya los tenemos. Aquí está el ministro de Secretaría tomando nota para hacer el contacto de tu persona con el Banco del Pueblo. Pero fíjate tú, más que el Banco del Pueblo, ellos te darán la respuesta. No soy yo quien deba darla, pero te voy a dar mi opinión. El Banco del Pueblo, como hemos dicho, está dirigido a microcréditos de 100.000 bolívares a 1.000.000 de bolívares, si son solidarios, individuales, hasta varios millones de bolívares. Así que creo que más bien el hermano morocho del Banco del Pueblo, como lo llamábamos ya, que es el Fondo Único Social, que ha sido creado también hace un mes y estamos organizándolo para abrir sus puertas pronto. Ese Fondo Único Social va a ser gestionado por el Ministerio de Salud y Desarrollo Social, que tiene mucho que ver con lo que tú estás planteando. El Ministerio de Educación también va a trabajar con el Fondo Único Social. Así que por esa vía, por el Fondo Único Social, el Proyecto Bolívar 2000, el Banco del Pueblo, contigo, con los vecinos, con los jóvenes, vamos a contribuir todos para que tú puedas cumplir con esa meta de tu vida, que es formar un centro de capacitación, de talleres, como tú misma perfectamente lo has explicado. Así que cuenta con nosotros, yo estoy seguro que tú, eso sí, fíjate eso como una meta, constancia, piénsalo todos los días, trabaja, articula, nosotros te vamos a ayudar, pide ayuda de tus vecinos, de la comunidad misma, y estoy seguro que ese centro va a tener vida propia dentro de poco tiempo, felizmente. Yo quiero también, fíjate, ponerte un ejemplo de cómo entre un grupo, poniéndonos de acuerdo entre varias instituciones, personas, vamos ayudando estos procesos educativos. Hay un campo Escuela San Jorge, así se llama, que queda a 5 kilómetros de Tumeremo, allá en el estado Bolívar, en esas lejanías, municipio Cifonte. Yo recibí una carta y una llamada por uno de estos programas de una dama que es directora de ese centro, que estaba abandonado. No tenían recursos para un grupo de niños en una escuela granja, donde los niños aprenden a criar, a ordeñar, a sembrar. Bueno, el Plan Bolívar 2000 inmediatamente fue hasta la Escuela San Jorge. El ministro Julio Montes, por cierto, quien habló hace rato con nosotros, estuvo por allá junto con el proyecto Bolívar 2000. Y allí pues hicieron un diagnóstico y ya aquí tengo en mis manos un plan para recuperar esa escuela, campo Escuela San Jorge. Yo mando un saludo a todos los maestros, profesores, alumnos, niños de esa escuela. Por ejemplo, fíjate tú el plan para 3 meses para recuperarlo.
reparar tanque de agua para riego de cultivos que presenta filtraciones, eso lo va a hacer el Plan Bolívar 2000. Construcción de una cerca de alambre de 1.550 metros que permita la cría del ganado, Plan Bolívar 2000. Construcción de habitación para albergar el personal obrero que labora en la institución, no tienen, Plan Bolívar 2000. Culminación de galpón existente de acuerdo a cómputos métricos, Plan Bolívar 2000. Ampliación y mejoras de cochineras existentes de acuerdo a cómputos métricos, Plan Bolívar 2000. Recuperación de estructuras existentes para talleres de acuerdo a cómputos métricos, Plan Bolívar 2000. Por otra parte, titularidad de los terrenos ubicados, donde está ubicado el campo escuela, es decir, el título del terreno, eso lo va a asumir el Instituto Agrario Nacional. Construcción de un galpón, Plan Bolívar 2000. Dotación de un vehículo microbús para que lleven a los niños hasta donde viven y los busquen, Fontur, Fondo de Transporte Urbano. Convertir Campo Escuela San Jorge en Escuela Granja, Ministerio de Educación. Un teléfono de monedas o de tarjetas, Lacan TV. Es un plan que se hizo ya, eso lo hicimos en una semana. Un diagnóstico y un plan de trabajo y los presupuestos, estamos haciendo los esfuerzos para que haya una tremenda escuela granja allá en San Jorge. Igual podemos hacer en tu caso, eso sí, debes tener un proyecto bien hecho, te podemos ayudar en eso también. Y todo venezolano que tenga una idea de esas ideas maravillosas, nosotros estamos dispuestos a ayudar hasta donde nuestra posibilidad llegue para que sus sueños se hagan realidad. Nancy, cuenta con nosotros. Presidente, y tenemos por aquí una invitación para que inaugure un torneo de ciclismo. La gente de este torneo... Aprovecha, Juan, comienza a entrenar para el trabajo que te vamos a dar en el Banco del Pueblo. Amílcar Zambrano es presidente del Comité Deportivo de la Rinconada y están organizando un maratón. Dice así: en las actividades del campo deportivo se contempla una competencia de ciclismo en 8 distintas categorías en la especialidad montañera. Será la tercera válida distrital montañera Copa de Oro que se organiza en el presente año. Será en el circuito mixto de Fuerte Tiuna y llegará desde el Club de Tropa del Ejército hasta Piedra Azul. La competencia será el 12 de octubre a partir de las 8 de la mañana y estos compatriotas le dicen a usted que le llenaría de orgullo y regocijo poder contar con su presencia para que diera la largada a la partida y que la copa llevara su nombre. Se llamaría Tercera Válida Distrital Montañera en honor al presidente de la República de Venezuela, Copa de Oro Hugo Rafael Chávez Frías. Quien la organiza es el compatriota Amílcar Zambrano, su organizador, y le dejo la carta a usted. Bueno, gracias, Juan, gracias, Amílcar. Yo, pues, tengo que impulsar y tenemos que impulsar todas estas iniciativas deportivas. Y es muy buena esta válida porque es subiendo. Es subiendo hacia Piedra Azul. Así que hay que aprovechar para esas piernas, ¿no? Me presta la bicicleta aquella de tres puestos que anunció en el programa pasado, presidente. Una bicicleta de tres puestos, sí. La de los tres chiflados. Ahora, mira, lamentablemente, pues yo voy a designar al general Rangel, ministro de Secretaría, para que se haga presente en esto y apoyemos esta tercera válida distrital montañera. Porque lamentablemente, bueno, lamentablemente por una parte, pero afortunadamente yo voy a estar esa fecha por China. Estaré un poquito lejos de aquí. Y allá hay mucha bicicleta, por cierto, sí, a lo mejor ando en bicicleta por allá. Iremos a China, estaremos allá varios días. Yo salgo el 9 de octubre. Estaremos por allá algunos días. Así que felicitaciones y el deporte hay que impulsarlo. Esta semana, por cierto, estuvimos haciendo la primera práctica del equipo de béisbol que va a viajar a Cuba para hacer un intercambio de béisbol con un equipo cubano el próximo mes durante la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de Iberoamericana. Estuvimos lanzando pelotas, estuvimos dando unos batazos y estuvo Remigio Hermoso todavía con su maña, con su experiencia, ese ex Grande Liga venezolano. Igual estuvo peloteros de la talla de Luis Peñalver, tremendo pitcher que tuvo el equipo Caracas, y Venezuela todavía mantiene su forma. Luis, estuvo Osvaldo Blanco, aquel gran primera base que tuvo Magallanes en uno de sus mejores tiempos. Estuvimos, bueno, la suerte de estar con ellos, con Raúl Salmerón, presidente del Instituto Nacional de Deportes. Estuvimos dando batazo y todavía la bola sale, hermano. Sí, me sorprendió Salmerón con un jonrón, vino Edison Sánchez, metió la bola por allá lejos. Ese equipo cubano se la va a ver duro con nosotros, allá nos vamos a fajar con los cubanos. Presidente, tenemos muchísimas comunicaciones, una de ellas del padre Juan Vives, presidente de la Fundación Latinoamericana
por los Derechos Humanos y el Desarrollo Social, Premio Mensajero de la Paz de las Naciones Unidas. Esta comunicación, titulada Venezuela Constituyente, el derecho a reconstruir un país, a la opinión pública nacional e internacional, dice el padre Juan Vives Suriá, que se complace en entregarle a usted este mensaje dirigido a la opinión pública nacional e internacional sobre el proceso histórico que vive Venezuela, y termina con un llamado a la solidaridad internacional para que haga sentir su apoyo a la voluntad mayoritaria del pueblo venezolano, que abre un camino inédito en el continente de la esperanza. El mensaje está firmado por alrededor de 30 integrantes de la comunidad ecuménica de Fundalatin. También hay otro mensaje del presidente del Colegio Nacional de Periodistas, Levi Benchimol, de solidaridad y apoyo espiritual a su persona, con motivo pues de la enfermedad transitoria de su querido padre. Hay otros mensajes de Alexis Ramírez desde Caricuao y del señor Dimas Absueta desde Caracas. Tenemos en línea, presidente, a la señora Luz Marina Méndez, desde Barinas. Adelante, señora Méndez. Buenos días, señor presidente, ¿cómo está? Buenos días, paisana, ¿cómo está Luz Marina? ¿Cómo está la familia? ¿Aló? Sí, te oímos, Luz Marina, adelante. Pues, señor presidente, lo estaba llamando con respecto a mi problema, es cuestión de solicitud de empleo, ¿verdad? Yo ya tengo 5 meses de haber metido los papeles en la gobernación, del cual he luchado bastante para ver si me logran dar ese empleo. Bueno, hasta los momentos no me ha salido nada. Ya el maestro, he hablado varias veces con él, con la directora de Recursos Humanos. Bueno, hasta los momentos me han dicho que me espere, pero... realmente pues estoy necesitando ese empleo porque necesito terminar mis estudios universitarios. También, ¿y tú qué estás estudiando? ¿Qué estabas estudiando? Tengo 4 semestres en Administración de Ciencias Comerciales, aparte de eso soy técnico y supervisor en Higiene y Seguridad Industrial, he hecho seminarios. ¿Eres técnico ya graduada? Me falta 2 semestres para graduarme de técnico en Administración. ¿Y administración de y...? Seguridad industrial son a nivel de cursos, o sea, inspector y supervisor. Ok, y dime tú, ¿en qué área solicitaste empleo? ¿Para trabajar dónde? Pues, en sí yo metí los papeles, ¿verdad? Ahí en la gobernación me dijeron que tenían que tener el puesto, o sea, tener el área ya buscada, ¿verdad? Pero claro. Yo en realidad, o sea, no tengo el sitio todavía. Yo metí los papeles, pero no... No tengo el sitio, bueno. Fíjate, Luz Marina, el mismo problema tuyo lo tienen miles de venezolanos, pero muchos miles, yo diría que millones más bien. Y lo mismo que tú has hecho en Miraflores mismo. Hemos recibido miles de solicitudes de empleo. Pero claro, tú sabes que nosotros no podemos hacer lo mismo, y igual seguramente es la misma política de la gobernación de Barinas. No podemos seguir empleando... venezolanos sin ningún tipo de planes de trabajo productivo, eficiente, porque eso pasó aquí mucho tiempo. Los gobiernos anteriores, casi todos ellos, daban empleos y empleos y contratos, y el Estado fue creciendo demasiado, pero sin ningún criterio de eficiencia, de eficacia. Y hay, en muchas partes, hay demasiados empleados del Estado, en instituciones que a veces no cumplen ninguna función, y gente que cobra y cobra y cobra, pero poco le produce al país. Entonces no queremos que tú entres a formar parte de ese grupo de personas, más bien a los cuales estamos buscando cómo transferirlos a otras áreas que sean productivas. Lo que se trata es crear empleo productivo. Por eso, Luz Marina, yo te sugiero, mira, tú tienes ya una preparación técnica media, una base de preparación, estudios universitarios. ¿Qué tal, Luz Marina, si te emocionas, te motivas un poco por lo del Banco del Pueblo, por ejemplo, para que tú y un grupo de mujeres, de Barinas, hombres, gente joven, puedan crear una microempresa y acceder a un crédito y, bueno, y trabajar? Tú tienes alguna experiencia ya. ¿Qué te parece la idea? ¿Tú me estás copiando? ¿Me estás oyendo, Luz Marina? ¿Sí? Sí, me está oyendo. Bueno, entonces, esa es mi sugerencia. De todos modos, hemos tomado nota, yo te pido que nos ayudes también a gestionar por allí en Barinas un grupo de personas para buscar hacer una microempresa,
capacitarlos, pudiera ser en cualquier área del comercio, de la producción, la infraestructura, y que ustedes mismos nos ayuden a solucionar el problema, porque el problema es de todos. El Banco del Pueblo pudiera ser una buena salida para tu caso, para que puedas seguir estudiando y trabajando, perfeccionándote y elevando tu nivel de vida. Tenemos más llamadas, pero antes quisiera informarles que la semana que viene, el 18 y el 19, se celebrará en el Poliedrito desde las 11 de la mañana la gran fiesta nacional del coleo, que lleva por nombre Copa Presidente de la República Hugo Chávez Frías. Es el pueblo alegre, un pueblo divertido, un pueblo esperanzado, y estará Cristina Maica, Cheo Hernández Prisco, El Carra de Palmarito, Cristóbal Jiménez, Orlando Durán, La Leyenda de Florentino el Diablo. ¿Dónde es esa fiesta? En el Poliedrito, presidente. Poliedrito. Y aquí le mandamos su entrada. ¿Qué fecha es esto? 18 y 19. 18 y 19 de septiembre. Fiesta popular. No estoy seguro si pueda asistir, porque el sábado 18... voy a revisar mi agenda. En todo caso, carga la acepto. Copa. Ahí está la copa, la tiene Aguilera. Bueno, Aguilera, al menos tú me representas allí. Tú coleas, ¿no? Terrible coleador, le vamos a meter ahí el equipo, él y Pedro Carreño. El equipo de la Presidencia de la República. Imagínate tú, Cristina Maica, con lo mío, mío, mío. ¿Te acuerdas de esa canción? Cheo Hernández Prisco, el coplero coleador. Este es un coleador, Cheo Hernández Prisco. El Carrao de Palmarito. Yo era niño, pero niñito, chiquitico, cuando ya el Carrao estaba cantando. El Carrao de Palmarito nació en Palmarito, por supuesto, estado Apure. ¿Cómo lo recordamos? Y todavía está, debe tener unos 80 años el Carrao, y sigue cantando. ¿Tú sabes cómo le decíamos al Carrao? Le decimos el Clarín de la Llanura. Él tiene unas canciones muy hermosas, Chaparralito Llanero, por ejemplo. Chaparral, chaparralito, chaparralito llanero, tú que la ves cuando pasa, dímele que yo la quiero. Fíjate tú, ese es el Carrao de Palmarito. Bueno, la voz no fue la del Carrao, la voz fue la mía, muy aporreada, pero el Carrao. Cristóbal Jiménez, el coplero de oro de Venezuela. Además está en la constituyente, debe ser que le pidió permiso a la asamblea, claro. Y va a cantarnos canciones. Cristóbal es de un caserío llamado El Chacero. Ese sí es un veguero, igual que yo, veguero. De las costas del Caño Caicara, hermano. Ahí nació Cristóbal Jiménez, muy cerca de Mantecal, por donde Bolívar pasó cuando iba hacia el cruce de los Andes, el paso de los Andes, viniendo de los llanos en pleno invierno. Cristóbal Jiménez con su al caraván, compañero, que vives llorando amores a la orilla del camino. Imagínate tú. La leyenda de Florentino y el Diablo. Hermano, ¿usted sabe esa leyenda? Se me olvidó. ¿Ah? Qué tremenda obra de Juan Vicente Torrealba. Yo recuerdo, eso comienza así, fíjate, porque cuando yo digo estas cosas es porque estoy lanzando un mensaje también de rescate de los valores venezolanistas, de las tradiciones venezolanas. No podemos permitir que se nos pierda de pista el folclore, la música, las leyendas, las tradiciones de Venezuela. Hace poco estábamos hablando con México. México, ¿cómo supo difundir su cultura, sus tradiciones al mundo entero? Venezuela tiene que renacer con sus propias raíces, respetando, por supuesto, las raíces de todos los pueblos del mundo, pero la nuestra es la nuestra. Y así que hay que apoyar el folclore, la cultura. Yo felicito a esta gente de la Fiesta Nacional de Coleo. Por ejemplo, eso de Florentino y el Diablo, bueno, es una leyenda. Tiene muchos años en la sabana. Cuando el catire Florentino cantó con el Diablo. Bueno, el catire Florentino defendiendo el bien, y el Diablo las fuerzas del mal. Las batallas entre la civilización y la barbarie. Las batallas entre la corrupción y la moral. Las batallas de hoy. Nosotros cantamos con Florentino. Los corruptos andan con el Diablo. Y Florentino le ganó al Diablo. Los florentinos les ganaremos a los diablos. Yo recuerdo ese gran poema. Yo me lo sabía completico y lo declamaba desde niño, porque mi padre, Hugo de los Reyes, era maestro, yo lo recuerdo también de maestro de quinto grado, y le gustaba mucho promover cosas culturales, así que yo desde niño comencé a participar en actos culturales. Yo recuerdo que me vestían de diablo en Semana Santa, ¿no? Era el tamonangue, ¿no? Y bailábamos el tamonangue, hacíamos la burriquita, hacíamos en Navidad los conjuntos de aguinalderos y salíamos por el pueblo a dar aguinaldos, a cantar aguinaldos. Y recuerdo que yo me aprendía también en unos libros viejos que tenía mi padre, y me aprendí de cabo a rabo la leyenda de Florentino y el Diablo.
Luego, recuerdo cómo comienza. Es muy largo esto, ¿no? Florentino cantando con el diablo. El catire florentino por el ancho terraplén. Se consiguió al diablo, hermano. Y entonces comienza el poeta diciendo, noche de fiero chubasco por la enlutada llanura y de encendidas chipolas que al rancho del peón alumbran. Adentro suena el joropo y afuera bate la lluvia. No lejos asoma el río pecho de sabana sucia. Y mientras el joropo teje bandoleras amarguras, el rayo a la palma sola le tira señeras puntas. Súbito un hombre en la puerta, indio de grave postura, ojos negros, pelo negro, frente de cálida arruga, pelo eguama luciente que con el candil relumbran. Un golpe de viento guapo le hizo volar la blusa, y se le vio geme y medio de puñal en la cintura. ¡Epa, vale, ese es el diablo! Una voz por la sala cruza. Mírenlo como llegó, con tanto barrial y lluvia, planchada y seca la ropa, sin cobija ni montura. Dicen que pasó temprano, como quien viene de nutrias, navegando en su canoa por el paso de las brujas. Y ahí comienza, Florentino le sale al frente, y comienzan a retarlo, y el diablo llega y le dice, a golpe medianoche, chica, ¿qué hubieras hecho tú cantando con el diablo? Imagínate tú. El diablo le dice, compadre, a golpe de medianoche le dice, se lo quiere llevar para el infierno. Y le dice, el diablo dice, zamuros de la barrosa, del alcornocal del frío, albricias pido, señores, que ya Florentino es mío. Se lo estaba llevando. Y el catire responde rápido y le dice, que ya Florentino es mío. Si usted dice que soy suyo, ¿será que me le vendió? Y si yo me le vendí, me paga porque yo a nadie le fío. Y ahí lo dejó, hermano. Lo derrotó, pero completamente. Llamó a la Virgen de la Trinidad, a la Santísima Virgen del Carmen. Y el diablo terminó derrotado. Así como hoy nosotros con Florentino derrotaremos a los diablos de la corrupción que acabaron con Venezuela. Y tenemos más llamadas. Ahora desde el interior del país, desde Barinas, Nancy Valero, una compatriota y paisana suya, presidente. Nancy, te escucha el presidente. Nancy. Aló, buenos días. Buenos días, Nancy. ¿Cómo está, señor presidente? ¿Cómo está, Nancy? Buenos días. Bueno, algo bien. Yo quería decirle, verdad, que hace mucho tiempo, mi hermano y yo, estamos interesados en fundar, ¿verdad?, crear una microempresa. Pero bueno, se nos ha hecho imposible debido a que hemos asistido a organismos como Fondeva aquí en Barinas y no hemos podido tener acceso a los créditos porque no tenemos fianza, no tenemos un fiador, no tenemos, o sea, por esa parte se nos trancó el serrucho, como dice. Entonces, bueno, debido a esto, pues nos vimos en la obligación de llamarlo, ¿verdad? Y exponerle más o menos, ¿verdad? Lo relacionado a qué va dirigida, pues, la microempresa. Mi hermano es contador público y yo soy técnico superior en enfermería. En la parte de la contaduría pública tenemos un proyecto de teneduría de libros y control contable de transacciones financieras, declaración y pago de las diferentes figuras impositivas, a saber, impuesto al valor agregado, impuesto sobre la renta, elaboración de inventarios de mercancías al final de los ejercicios económicos, balances generales a personas naturales, jurídicas, constancias de ingreso a personas naturales, prestación de servicios de gestoría en cuanto a la tramitación de la inscripción, declaración y pago de INSE, registro de firmas comerciales, tramitación de RIC y NIC. Y en cuanto a la parte de enfermería, atención personalizada de pacientes bajo la modalidad del contrato de servicio, implementación de cursos de primeros auxilios a nivel de comunidades a precios solidarios, seguimiento de tratamientos médicos, administración de medicamentos, todo esto previa prescripción médica, educación continua, específicamente en el área de la prevención de enfermedades en las comunidades. Pero bueno, hasta el momento eso no se nos ha concretado nada, debido a que no tenemos los recursos económicos para ello. Y bueno, quisiéramos saber qué posibilidades, pues, nos prestaría usted, qué facilidad nos daría usted. Bueno, Nancy, sí. Mira, Lo más conveniente, la dirección en la que vamos no es que yo te ofrezca posibilidades, sino que el Estado organizado, y yo, pues, jefe del Estado, estamos creando instituciones para que puedan atender esa gran demanda que hay en todo el país de microcréditos, de microempresas. Esa es una de las más grandes soluciones al problema del desempleo. Ahora fíjate, igual estamos tomando nota para pasar tus datos al Banco del Pueblo.
Yo te voy a, te va a llamar el general Francisco Rangel, ministro de Secretaría, él mismo te va a llamar, para que tú nos hagas llegar los datos. Se los vamos a pasar a la doctora Isbelia Sequera, mientras ellos abren sus oficinas para que ustedes puedan acceder directamente a ellos sin que pasen por esta vía extraordinaria del presidente de la República. Pero yo con todo gusto les hago llegar, hago de puente, de enlace para ayudar hasta donde pueda. Fíjate tú, el caso tuyo pudiera ser, pudiera conformar uno de los llamados créditos a grupos solidarios. Ya lo explicaba la doctora Isbelia Sequera, presidenta del Banco del Pueblo. Esos créditos solidarios están destinados a financiar microempresas conformadas por 4 o 5 personas, tú, tu hermano y 2 personas más o 3 personas más, que carecen de una garantía real, como tú lo dices. No tienen capital, no tienen cuentas de ahorro millonarias, no tienen pues garantías reales. Entonces, allí se conforman garantías o fianzas cruzadas, donde entre todos son usted, el grupo es la garantía, porque como lo decía también Isbelia, aquí comenzamos creyendo en ustedes. Comenzamos restituyendo la credibilidad en la persona, en el ser humano, en la palabra. Así que habrá un mínimo de garantías cruzadas. Son créditos cuyos montos van desde 100.000 bolívares hasta 1.000.000 de bolívares. Pero como ella también lo decía, este es el comienzo. Si ustedes cumplen y pagan esos créditos como tienen que pagarlo, porque es un banco, si no pagan esto quiebra y seríamos todos unos grandísimos irresponsables. No vamos a caer en el populismo de estar regalando dinero, no. Es aquello de que el proverbio, aquel sabio, no le des un pez al hombre, enséñalo a pescar. Queremos aprender a pescar todos. Si ustedes, por ejemplo, pagan ese crédito, supongamos de 500.000 bolívares para un grupo solidario, tú, tu hermano y 2 personas más, entonces tendrían acceso a un crédito a lo mejor más alto. Crédito escalera, o poco a poco ustedes van levantando paulatinamente, ponte tú que en 1 o 2 años levanten su microempresa chiquitita, asistiendo a la gente de la comunidad, las medicinas con el barrio, trabajando con amor por su microempresa, pagando sus pequeños créditos, a lo mejor a los 2 años ya ustedes no van por el Banco del Pueblo que está destinado a lo más pequeñito, sino que se van por Corpo Industria, a lo mejor, donde hay créditos. Yo he dado créditos por Corpo Industria, pero yo he entregado cheques hasta por 20 millones de bolívares para ya empresas un poquito más grandes. O más adelante, a lo mejor dentro de 5 años, Dios mediante, imaginándome, ustedes tienen a lo mejor una pequeña clínica de atención al público, de dotación de medicinas, y a lo mejor pueden acceder y ya tienen más garantías de mayor peso económico, y a lo mejor dentro de 5 años ustedes van por un crédito por el Banco Industrial de Venezuela y a lo mejor se convierten en tremendos empresarios, gestores de medicinas populares para varinas. Así que en esa dirección vamos. Lo importante es romper el círculo vicioso y nefasto de la pobreza, y hay que romperlo por algún lugar. Decía Arquímedes, dame un punto de apoyo y moveré al mundo. Así que el ejemplo que estamos trayendo con Nancy, esta joven barinesa, vale para todos ustedes, queridos amigos. Comencemos con un punto de apoyo y con responsabilidad, con mucho trabajo, con mucha honestidad, nosotros moveremos a Venezuela e impulsaremos a toda Venezuela. Presidente, en estos momentos le vamos a hacer entrega al general Francisco Rangel Gómez, ministro de la Secretaría de la Presidencia, de una comunicación del doctor José Luis Ramey Gutiérrez, gerente general de la Asociación Nacional de Baloncesto. También queremos informarle a todos los oyentes de Radio Nacional que hemos recibido una comunicación muy importante del viceministro del Trabajo, doctor Manuel Manrique Siso. Atención, mucha atención, todos los trabajadores del país. A partir de mañana lunes se inicia el servicio 800 MITAN 64872. Todos los trabajadores que tengan algún conflicto de carácter laboral pueden comunicarse con el 800 MITAN 64872 para que le sean atendidos sus problemas y su planteamiento. Tenemos en línea, presidente, a la señora Griselda Pérez desde Catia La Mar. Buenos días, señora Griselda. Buenos días. Buenos días, Griselda. ¿Cómo estás, señor presidente? Muy bien, ¿cómo estás tú y la familia? ¿Cómo está Catia La Mar? Ay, bien. ¿Cómo queremos esa tierra, Catia La Mar, el estadio César Nieves? Ajá, que está bien abandonado. Sí, por cierto, bien abandonado. Pues estamos hablando, por cierto, que hablé con Remigio Hermoso hace unos días cuando estuvimos practicando béisbol, y estamos preparando unas actividades deportivas para Catia La Mar y todo el litoral, y entre ellos está la recuperación del estadio
César Nieves. Pero dime, Griselda, adelante. Bueno, señor presidente, el problema de nosotros es que nosotros tenemos 33 años ocupando una vivienda y nunca hemos sido molestados por sus dueños. Pero hace ya como 2 años, una constructora llamada Málaga nos amenaza de desalojarnos y de tumbarnos la casa. Y el alcalde también. Tenemos una orden de demolición y una orden de desalojo, dicho por ellos, por la ingeniería. Entonces, nosotros tenemos el título supletorio, pagamos el derecho de frente, agua, todo, todo. Pero ellos nos amenazan de sacarnos. Pues. Bueno, mira, Griselda, este es un caso que hay que atender por el lado de las leyes. Yo voy a pedirle al ministro de Secretaría que coordine con nuestros equipos jurídicos, nuestros abogados, para que sin cobrarte, pero ni una locha, los atiendan a ustedes en este caso para garantizar el respeto a sus derechos. Yo no puedo pronunciarme porque no soy juez en este caso, y esa es una de las cosas que queremos, que haya jueces de parroquia, jueces de municipio, que ustedes mismos los elijan, los jueces de paz, por ejemplo, que fue una buena iniciativa, pero que murió al nacer, ahora va a nacer de nuevo. Bienvenido Carlos Genatio, el ministro de Ciencia y Tecnología, está con nosotros acá. Bueno, pues vamos a gestionar esto para apoyarte desde el punto de vista jurídico y evitar que pueda cometerse un atropello contigo, Griselda, y con tu familia. Y yo le hago un llamado pues a la gente de esta empresa que tenga, primero que nada, compasión. Y no vayan a estar sacando a esta gente como muchas veces tumbando las casas con las máquinas y la gente adentro. No, vamos a conversar. Conversando se entiende la gente. Vamos a ver qué es lo que ellos alegan, Griselda, qué es lo que tú alegas. Y esto le corresponde a estudiosos del derecho y además gestionar esto pues seguramente ante algún tribunal buscando justicia. Nosotros podemos ser intermediarios. Bienvenido, Carlos. Carlos Genatio, el ministro de Ciencia y Tecnología. Buenos días. Me he incorporado a compartir con ustedes algunas de las preocupaciones de la gente. Si esta cuestión que ha planteado en este momento la familia que nos ha llamado, Griselda Pérez, podemos también pedirles que por favor se acerquen a la dirección de inquilinato, que pertenece al extinto Mindur y al nuevo Ministerio de Infraestructura, y allí serán orientados también para ser atendidos con lo que corresponde a este problema. Mira, Carlos, y fíjate una cosa. Tú sabes que yo, además de esa importantísima idea que tú has aportado, también, tú sabes que hay mucha gente que me lo dice a mí, que yo en muchas ocasiones también les digo, ¿no?, que pasen por tal dirección y a lo mejor van y no los atienden a tiempo, o a lo mejor no pueden ir, porque tienen un niño pequeño y no puede salir de la casa. ¿Qué tal si nosotros también, si Mahoma no va a la montaña, pues si Mahoma no va a la montaña va a Mahoma? También lo estamos utilizando mucho, ustedes lo han hecho bastante en el Ministerio de Infraestructura, tomar la dirección de esta familia y enviar a alguien allá, si pasan unos días y no llega nadie, a ver qué pasa, ¿no? Para gestionar entre ambos esto me parece muy importante, porque hay una dirección de inquilinato y además es una de las cosas que estamos revisando al nivel de la ley de inquilinato, Carlos, ¿no? Sí, esto es una noticia muy importante. La problemática del inquilinato es algo que en el país viene con un atraso bastante importante, puesto que las disposiciones legales son muy atrasadas y no nos permiten agilizar el mercado y dar mucha más oferta a la gente y, por lo tanto, bajar los precios del alquiler. Nosotros hemos hecho un esfuerzo tremendo durante estos 6 meses y ya hemos hecho una ley que está en manos de la Procuraduría, está siendo revisada ya por sus últimas revisiones, la cual se ha hecho sobre todo con una gran consulta a todos los sectores involucrados, tanto la Cámara Inmobiliaria, como la gente que necesita esto, la Asociación de Inquilinos. Y pienso que ya tenemos lista una tremenda ley que va a poder resolver y agilizar mucho este mercado, y de alguna forma también las inversiones podrán ser dirigidas a construir viviendas de alquiler, lo cual permita solventar, al menos de manera paulatina, la problemática de la vivienda. Por lo tanto, esto es una ley importantísima que está a punto de salir ya. Muy bien, y fíjate que Carlos hace mención a una de las actividades que estamos cumpliendo y hemos cumplido en el gabinete. Estamos haciendo leyes, porque de verdad, desde el punto de vista legislativo, hay una deuda, ya terminó el programa, dice son 10 y 5, ¿cómo pasan los minutos? Un minuto. 10:59. Yo creo que nos vamos a robar unos minutitos más. Te vamos a quitar prestado unos 5 minutos, ¿no? Ahora fíjate, hemos estado redactando, discutiendo y haciendo leyes dentro de la ley habilitante. Nos queda un mes, poco más de un mes de plazo para terminar algunas leyes,
pero así como dice el ministro Genatio, esta ley que de la que él hablaba, de inquilinato, para flexibilizar, para facilitar, yo le informo, pues le recuerdo a los venezolanos, reitero todo lo que hemos estado haciendo, la ley de hidrocarburos gaseosos, por ejemplo, no había una ley del gas en Venezuela, ya existe, la hemos hecho en el gobierno, un decreto ley, la ley de financiamiento agrícola para impulsar la recuperación de la agricultura, está ya también firmada y aprobada esa ley. La ley eléctrica en Venezuela, nunca en todos estos años hubo una ley eléctrica. Ahora contamos con una ley eléctrica para impulsar las actividades tanto públicas como privadas, el desarrollo de la electricidad en Venezuela. La ley de minas fue aprobada, una ley de minas moderna, ágil, pensando ya en el siglo XXI, impulsar la actividad minera, regularla, ordenarla en armonía con el ambiente. Estamos discutiendo la reforma a la ley del impuesto sobre la renta, que debe estar lista ya dentro de pocas semanas. La ley de administración central, pues ya lo anunciamos, hemos reducido el Estado, lo estamos haciendo más eficiente. La ley de adscripciones, bueno, la ley de garantías recíprocas. Ahora estamos iniciando la fase de difusión de todas estas leyes para que todo el país sepa ¿cuáles son las ventajas de este nuevo ordenamiento legal que están haciendo del seno del gobierno a través de la ley habilitante y que será completada por la Asamblea Nacional Constituyente? Y creo que por ahí vamos a terminar. La Asamblea Constituyente marcha a paso de vencedores. Antes de hablar de la Asamblea Constituyente, tengo pendiente aquí un punto muy importante, la Fundación del Niño. No quiero terminar sin hacer un reconocimiento a Marisabel y a todo su equipo. Aquí hay una campaña, un CD de la Fundación del Niño. La campaña se llama A Partir de Compartir. Un verdadero esfuerzo para compartir, para incrementar este sentimiento de solidaridad. Así que se lo dejamos aquí a Teresita Maniglia para que el país se entere de esta campaña, A Partir de Compartir, de la Fundación del Niño. Felicitaciones, Marisabel, por ese maravilloso trabajo en función de los niños venezolanos. El proyecto Los Niños de la Patria, que lleva todo un signo de felicidad, de alegría y de esperanza para los pequeñines de Venezuela. Bueno, fíjense, la Asamblea Constituyente. Estamos hoy a 12 de septiembre. La Asamblea tiene apenas de instalada un mes y 9 días. Se instaló el 3 de agosto. Todavía tiene por delante varios meses de trabajo. ¿Cuánto ha hecho la Asamblea? A pesar de las trabas, las dificultades, las perturbaciones, la Asamblea marcha a buen ritmo. Ahora, yo que interpreto y trato siempre de interpretar el sentimiento popular, la angustia popular, la necesidad política del momento, vuelvo y sigo ratificando la intención, la necesidad más bien, de que la Asamblea apure el paso como lo está haciendo. Yo los invito a que lo sigan haciendo con la mayor coherencia posible, con la mayor diversidad de criterios posibles, porque ella es soberana, nadie puede interferirla. Yo estoy subordinado a la Asamblea Constituyente. Lo que estoy haciendo es gestionando una opinión que anda recorriendo al país y la Asamblea misma lo ha dicho. Este año nosotros necesitamos una nueva Constitución. No podemos esperar hasta febrero. Creo que trabajando con el ritmo que lleva la Asamblea, pudiéramos tener este año la nueva Constitución Nacional. Nosotros nos sentimos muy conformes con el acuerdo que firmó la Asamblea Constituyente, la Iglesia Católica Venezolana y las autoridades del Congreso de la República para mantener este clima de coexistencia, de tranquilidad, porque tenemos que permitirle a la Asamblea que trabaje. No podemos estar todos los días con un conflicto, saboteando la Asamblea, o tratando de interferir, o pidiendo amparos contra la Asamblea. No, la Asamblea está respetando a todos, a todas las voces, y es necesario que hablen todos en este momento, y que hagan llegar sus críticas, sus aportes, lo más concreto posible a la Asamblea, para sus deliberaciones abiertas ante el mundo. Ahora bien, me informaba hace unos días, ayer, que estuvo visitando a mi padre en la clínica el señor Luis Miquilena, presidente de la Asamblea Constituyente, me informaba que han apurado, y esto es un buen signo, tremendo signo para el país,
porque hay que salir lo más rápido posible de esta faceta. Me informaba hace unos días, ayer, que estuvo visitando a mi padre en la clínica el señor Luis Miquilena, presidente de la Asamblea Constituyente, me informaba que han apurado, y esto es un buen signo, tremendo signo para el país, porque hay que salir lo más rápido posible de esta fase de transición y con el menor trauma posible como vamos saliendo. Mañana, lunes 13 de septiembre, y esta es una extraordinaria noticia, estará listo un anteproyecto de constitución, porque han venido acelerando mucho el trabajo el doctor Escarrá, que es el presidente de la Comisión Constitucional, recibiendo la Asamblea. Por aquí yo tenía un papelito, no sé qué me lo hicieron, donde dice que la Asamblea ha recibido miles de propuestas, miles de ideas de todo el país a través de Internet. Aquí está, la Asamblea Nacional Constituyente con trabajo de sobra. 2.500 propuestas en apenas un mes de trabajo han recibido en la Asamblea Constituyente. Habría que sacar una cuenta matemática, Carlos, tú que eres científico. 2.500 propuestas, ¿cuántas propuestas por día, cuántas por minuto está recibiendo la Asamblea? Y hay un estimado de que en los próximos días pudiera incrementarse esto a más de 100.000 propuestas. ¿Cuántas propuestas por día? Bueno, son 70 días aproximadamente. Sí, 70 días, divide ahí. Perdón, 40 días. 40 días, sí, sí. 2.500 entre 40, sí, son 75 propuestas, 75 propuestas diarias. Hasta los indígenas, por primera vez, y esto es hermoso, en Venezuela hemos visto marchas de indígenas que vienen desde Paraguaypoa, desde la Sierra de Perijá, desde la Guayana, desde los grandes del Orinoco se vienen, unas marchas y traen sus propuestas. Los indígenas con sus propios trajes típicos. Hasta los indígenas, los jóvenes, los deportistas, los empresarios se han presentado a la Asamblea. Incluso contamos con la visita de gente de otros países. Ayer yo tuve la maravillosa ocasión de conversar con unos jóvenes colombianos del Congreso de Colombia, el senador Gustavo Petro y un grupo de colombianos que vienen y quieren, mañana van a visitar la Asamblea y van a dar un saludo a la Asamblea reconociendo el gran trabajo de la constituyente y además quieren llevarse la experiencia de Venezuela porque esta experiencia está causando impacto positivo en buena parte del continente y del mundo. Así que la Asamblea ha estado impulsando un trabajo fenomenal y por encima de todo eso, pues haciendo acuerdos, oyendo a todos, a los críticos más acérrimos y buscando la manera de salir pacíficamente como estamos saliendo, y ha hecho este acuerdo de cohabitación que hay que apoyar y al mismo tiempo acelerar su trabajo. Así que me decía don Luis ayer en la clínica, Luis Miquilena, que para mañana van a tener listo un anteproyecto de constitución, que no es la que yo presenté. El proyecto que yo presenté apenas es una propuesta más. Yo no tengo ningún interés ni voy a estar pidiéndole a la Asamblea que aprueben eso tal como. Es una idea más de las tantas que han llegado, de esas mil y tantas propuestas, de esas 75 diarias. 65 diarias, una fue la mía, de las primeras fue la mía, porque apenas dos días después entregamos la propuesta de Constitución Bolivariana. A lo mejor de allí pueden salir algunas ideas positivas. Bueno, en todo caso, lo importante es que mañana, y yo esperaré mañana con ansiedad, que la Asamblea me haga llegar, ojalá mañana mismo, si no en los próximos días, ese proyecto de constitución, mañana 13 de septiembre. Y yo invito a la Asamblea a que difunda, que publiquen eso en folletos, Teresita, radio, la Radio Nacional difundiendo, el Canal 8 y todos los canales, Maripili Hernández y todos los canales privados que se pongan a contribuir también, y todas las emisoras de radio privadas del Estado, que lleve CAE Mundial, que está en manos de Fogade, vamos a difundir ese proyecto de constitución que ya está listo, de trabajo de todo este mes de la Asamblea Nacional Constituyente, la prensa escrita, el correo del presidente, Juan, sí, presidente. Y toda la prensa, tengo entendido que está llegando ya a los Estados Unidos el correo del presidente, y es gratuito allá. Es gratis allá. Qué generosos somos, fíjate tú. Ahora, fíjate, entonces vamos a difundir esto en un folleto que circule por todas partes, que lo repartamos a las puertas del metro, en las esquinas de Caracas, vamos en todo el país a discutir este proyecto de constitución que sale ya de la Asamblea Constituyente. Porque yo creo que entonces
toda la segunda mitad de septiembre, coincidiendo con el comienzo de las clases, vamos a discutir este proyecto. Y algo muy importante, que cada venezolano lea ese proyecto y haga llegar sus críticas, sus aportes a la misma Asamblea Constituyente, que se haga un debate público. Ojalá todo lo que queda de septiembre, que es un poco más de medio mes, 17 días, 18 días, el mes de octubre sea una etapa de difusión y discusión amplia y profunda de la propuesta de constitución para la Venezuela del siglo que viene. Yo voy a ir a Alemania, como ustedes saben, al Vaticano, a conversar con su santidad, el Papa Juan Pablo II, y el 2 de octubre yo debo estar regresando, Dios mediante, de Alemania y de Italia. El 2 de octubre creo que es un día sábado. Déjame chequear aquí mi agenda, ¿cómo es que llama mi agenda? Julio Montes la llama la famosa, la agenda, esta agenda que yo cargo a la mano. El día 2 de octubre, sí, correcto, es día sábado. Yo, Dios mediante, debo regresar de Alemania el sábado 2 de octubre, después de ir a Hamburgo, donde hay esta reunión iberoamericana. El 30 de septiembre estaré en el Vaticano, Dios mediante. El 2 de octubre vamos a convocar, y yo aprovecho para hacerlo público ya, y dejo esto en manos de la propia Asamblea, de los líderes políticos, de los medios de comunicación y de todo el país. Dejo en manos de ustedes, venezolanos y venezolanas, lo siguiente. Ese 2 de octubre, qué bueno sería, es mi invitación a todos, para que hagamos un acto popular apoyando la Asamblea Constituyente, apoyando la propuesta de constitución de la Asamblea y pidiendo que se apoye ya la nueva Constitución Nacional. Es decir, pidiéndole a la Asamblea Constituyente de parte del pueblo, dándole el apoyo que requiere, que le estamos dando por todas partes, pero un apoyo contundente ya no solo a la Asamblea como institución legítima del pueblo, sino al proyecto de constitución que mañana, como ya les decía, debe estar listo para su discusión nacional. Luego, es posible, es muy probable que en el mismo mes de octubre la Asamblea pudiera aprobar en sesiones plenarias esa nueva constitución nacional. ¿Y por qué no pensar que en noviembre podamos hacer el referéndum? Porque como ustedes saben, naciendo estamos en democracia y esto es un ejemplo para el mundo. Yo me siento humildemente orgulloso de todo el pueblo venezolano. Estamos dando ejemplo al mundo de cómo una democracia nace con métodos democráticos. Porque hay muchas democracias que nacieron de golpes de Estado, de movimientos o de procesos que mataron, que aniquilaron. Bueno, el Pacto de Punto Fijo. ¿Cómo nació el Pacto de Punto Fijo? ¿Cómo nació el gobierno de Rómulo Betancourt? ¿Cómo nació la constituyente ADECA de 1946? Disolviendo el Congreso, disolviendo los tribunales, disolviendo los consejos municipales, hasta las juntas comunales disolvieron los ADECOs en el 46 cuando hicieron su constituyente. Eso nació torcido. Y lo que nace torcido, nunca su rama endereza. Así que estamos naciendo derechito, con democracia, con amplitud. Entonces, como ustedes saben, esa nueva constitución debe ser aprobada en referéndum. Hay que preguntarle al país si aprueba o no el proyecto de constitución. Eso nunca se había hecho antes en Venezuela. Nunca se ha hecho. Lo vamos a hacer. Ojalá que en el mes de noviembre eso pudiera ser, comenzando a mediados de noviembre, finales de octubre, comienzos de noviembre, pudiéramos hacer un referéndum que será muy sencillo. Muy sencillo preguntarle al país sí o no. ¿Aprueba o no aprueba la propuesta de constitución? Si eso es así, en el mismo mes de diciembre pudiéramos estar relegitimando los poderes. Es decir, en el mismo referéndum al país se le puede preguntar, porque anoche me preguntaba un periodista, creo que era Joseph, que está por allí, me preguntaba, bueno, pero ¿habrá elección para presidente de la República este año? Yo le dije, eso dependerá de la Asamblea Constituyente. Si la Asamblea decide en las disposiciones transitorias que hay que elegir otro presidente de Venezuela, yo no tengo ningún problema. Pero yo he dicho, a mí no me importa el destino de Hugo Chávez. Lo que me importa es el destino de un país y de un proyecto. Ahora, las últimas encuestas dicen que tenemos 80% de aprobación. Sí, 84. Y yo no sé qué otro candidato pudiera haber. No sé, con 1%, 2%. En todo caso, yo no tendría ningún problema. Pero eso lo decidirá la Asamblea. Ahora, se me ocurre que no la Asamblea lo debe decidir solamente, sino que en el mismo referéndum
el referéndum para que no sea plebiscitario, se le puede preguntar al país, por ejemplo, y esta es una recomendación a la Asamblea, que es la que debe convocar al referéndum ahora. ¿Aprueba usted el texto constitucional presentado por la Asamblea Constituyente, sí o no? Segunda pregunta. ¿Está usted de acuerdo en elegir inmediatamente que se apruebe, si es aprobada esta constitución, en elegir un nuevo Congreso Nacional, sí o no? ¿Está usted de acuerdo en elegir un nuevo presidente de la República una vez que se apruebe esta constitución, sí o no? ¿Está usted de acuerdo en elegir una nueva Corte Suprema, nuevos tribunales una vez que se apruebe esta constitución, sí o no? Y es el pueblo el que va a decidir, democracia, hermano. Así que si la Asamblea y el pueblo dicen que en diciembre hay que elegir otro presidente, yo tranquilo y sin nervios, como decía un nefasto personaje por ahí, no tengo ningún problema. A lo mejor me lanzaría a la reelección, o a lo mejor no, dejo el campo abierto, pero eso, en todo caso, yo estoy comprometido y subordinado a las decisiones de la Asamblea y sobre todo a las decisiones que tome el pueblo, y esa es mi recomendación. Un referéndum múltiple para hacer todas esas preguntas, y a lo mejor si el pueblo decide, en el mes de diciembre, antes de las Navidades, vamos a hacer elecciones. Y estrenamos en el 2000. Y estrenamos el primero de enero del 2000 con un nuevo Congreso, con unas nuevas instituciones, un poder judicial renovado, que no esté dominado por las cúpulas, que bueno, fíjate tú, los banqueros no hay culpables, los narcotraficantes son detenidos con la droga y a los dos días están sueltos, no hay justicia aquí. Entonces el año 2000 será, este año ha sido muy difícil y será muy difícil, porque es el año del tránsito, estamos en medio de un pantano, pero estamos saliendo del pantano. El año 2000 será el año, Dios mediante y pueblo mediante, del relanzamiento político, moral, social, económico de la Venezuela bolivariana que está naciendo. Son las 11 y 16. Me falta mi agenda, Teresita. Dame otro café para... No me vas a correr de aquí. Dame otro cafecito. No he leído la agenda, chica. No he leído la agenda, pero te van a votar del trabajo. Teresita bueno, dice que su jefe, mira, la va a votar. El jefe la va a votar. Mira, yo solamente voy a decir mi agenda porque quiero que los venezolanos... Tuve que hacer algunos cambios de agenda este sábado por motivos, bueno, personales. Ustedes saben, mi viejo, estuve con él allí acompañándolo, dándole la mano, pidiéndole la bendición, rogándole a Dios, rezando mucho. Ayer me llamó Mario Moronta, ese gran amigo, y me dice que estuvo dando unas misas por allá en varios pueblos del Táchira, y la gente, hermano, yo esto lo agradezco desde el corazón, la misma gente le pedía a Monseñor Moronta, vamos a rezar por el padre de Chávez, por Hugo de los Reyes, y han rezado comunidades evangélicas, católicas, y todo ese amor, sin duda alguna, que ese sentimiento, ese deseo, ayuda al viejo, ayuda, porque es, dámelo negrito, vale, me han dado ya como tres cafés con leche, ya está bueno, dame un negrito, Teresita, dame un negrito guayollito. Mira, entonces, de verdad que tuve que hacer algunos cambios de agenda lamentables, pero vamos a rehacerla esta semana. Así que hoy yo voy de aquí, salgo a darle una entrevista al amigo periodista de Le Monde, uno de los principales diarios de París, de Francia y del mundo, Le Monde Diplomatique. Vamos a conversar ahora mismo en Palacio. En el Palacio, ahora mismo, ya está la gente plenando el patio de la Plaza Bicentenario. Yo hoy no voy a poder estar allí por cuanto ya tengo esta entrevista con estos periodistas. Seguramente saludaré a la gente, pero me retiraré a la entrevista. Y a las 2 de la tarde vamos a comenzar con el gabinete extraordinario de hoy. Ayer hicimos gabinete de unas 6 horas, hoy estaremos otras 6 más trabajando. Hoy vamos a revisar la ley del impuesto sobre la renta para hacer una ley moderna, para evitar la evasión fiscal que sigue siendo muy alta, para perfeccionar los sistemas de recaudación y lograr un sistema impositivo que sea progresivo, que tienda a la redistribución equitativa del ingreso nacional, bajo un criterio muy capitalista. El que más tiene, tiene que pagar más. El que menos tiene, pues paga menos impuestos. Se trata de algo justo, necesario. Hoy también vamos a discutir la ley de concesiones. Esto es muy importante para salir de estos procesos oscuros de todos los que son las, ¿cómo se llaman? Los contratos, y esto va a favorecer la inversión privada. Concesiones para construcción de obras públicas, de viviendas, de autopistas, reparación, todo lo que es el plan ferroviario, eso será objeto de concesiones para impulsar las inversiones
del sector privado fundamentalmente. También vamos hoy a discutir la ley de inversiones, una ley de protección de inversiones. Amigos inversionistas de Venezuela y del mundo, vamos por primera vez a decretar una ley de protección de inversiones. Igual hoy vamos a comenzar a ver la ley de carrera administrativa, que también la estamos modificando. Mañana vamos a revisar en la mañana un plan, uno de los tantos planes que estamos revisando y algunos ya en marcha. Y estamos haciendo ya la previsión presupuestaria, un plan para reestructurar la ONIDEX. Eso lo recibimos en el suelo. La identificación y extranjería, eso es un nido de víboras. Estamos saneando todo eso, pero hay todo un proyecto este año, el año que viene, inyectarle recursos, tecnología, para que tengamos pues esos servicios al país, a los venezolanos, en el mejor nivel posible. Igual vamos a revisar mañana, en la mañana, con el ministro de Relaciones Interiores y el viceministro, el plan de seguridad. Eso que estábamos hablando en torno a una llamada de una joven, la delincuencia, todo esto lo estamos trabajando a fondo. Y lo mismo, un plan de las cárceles, de adesentamiento de las cárceles. Las cárceles venezolanas dan pena. De verdad, es uno de los antros que hemos recibido con infinidad de problemas, pero hay un plan en marcha para ir saliendo paulatinamente de esa tragedia. Luego recibiremos a mediodía mañana al presidente del Banco Nueva Escotia, el señor Peter, ¿qué dice aquí, hermano? Señor Peter. El señor Peter, aquí no entiendo muy bien su apellido, pero el señor Peter, un banco que tiene ya inversiones acá y que está muy interesado en seguir invirtiendo en Venezuela. Cada día llegan más solicitudes de audiencia. A veces no me da tiempo. Hasta la medianoche a veces estoy dando audiencia a inversionistas, a banqueros, a gente que quiere construir aquí, que quiere invertir en agricultura, en trenes, en autopistas, en gente que quiere venir porque ya se están dando cuenta con claridad de la seriedad y el equilibrio que estamos generando en el país. Luego mañana recibiré en la tarde a un periodista de la televisora alemana. Vamos a darle entrevista para que en Alemania pues también vaya llegando por adelantado, antes de ir personalmente, nuestra voz y nuestras reflexiones. En la tarde estaremos revisando con el ministro de Planificación y Desarrollo y el presidente de Petróleos el plan de ejecución del presupuesto de Petróleos de Venezuela. Y esto es muy importante porque va a contribuir a la reactivación del empleo en buena parte del país. 4 billones, imagínate tú, de bolívares que PDVSA tiene allí, estaban como represados. Eso no puede ser. Cuando hay una recesión tan terrible, 4 billones de bolívares, bueno, van ahora a ser, por supuesto, dosificados. Hay que, así como la represa, no se puede bajar todas las compuertas al mismo tiempo, sería nefasto, eso hay que regularlo. Vamos a reactivar el empleo, las contrataciones petroleras, mantenimiento de tuberías, de oleoductos, de caminos, de carreteras. El plan de presupuesto de PDVSA, en un 60% estaba represado. Vamos a darle salida a ese inmenso presupuesto que hace falta en el país. Luego, en la noche yo estaré revisando el proyecto de constitución que la Asamblea va a mañana a emitir ya, y vamos a recibir, a revisar mañana, no, Genatio, aquí tengo anotado para en la noche, será cerca de la medianoche, la revisión de los proyectos de alta tecnología, dentro del mapa económico ese que estamos diseñando y en el cual estamos navegando. Genatio con Héctor Navarro, Giordani, Chabaldini, el ministro de Hacienda, de Finanzas, son proyectos de alta tecnología porque ahora tenemos un Ministerio de Ciencia y Tecnología para el desarrollo científico y tecnológico del país. Luego estaré con Jorge Valero, el viceministro de Relaciones Exteriores, revisando la gira al Asia, que es muy importante. Por cierto, que yo no vi mucho en la prensa, chicos. Teresita, vamos a tener que darle difusión, y tú, hermano, a través de todos los entes del Estado, una serie de declaraciones que dieron los embajadores asiáticos en Venezuela. Muy buenas. Todas. Yo apenas estaba en la clínica esta madrugada, medianoche, y prendí un televisor allí, después que hablé con el viejo un rato, y vi al embajador chino dando unas declaraciones de confianza en el país, de que vienen a invertir los chinos. El embajador de Japón dando unas declaraciones, preparando mi viaje, vamos a firmar acuerdos, vienen inversiones. Pero bueno, creo que yo no vi mucho en la prensa escrita, sino algunas cositas por allí. Es importante ratificar esto, pues vamos a estar revisando todos los detalles día por día, hora por hora, de la gira al Asia. Luego estaremos revisando, ya será a golpe de 1 de la mañana,
el proyecto de ley de pensiones. Estamos revisando la ley de pensiones, el subsistema de pensiones para que haya pensiones justas para todos, el subsistema de vivienda, una ley de salud y seguridad social. Todo eso lo estamos revisando de manera acelerada dentro del trabajo del Gabinete Ejecutivo y la ley habilitante. Luego, el día martes, recibiré el informe final del Fondo Único Social, el morocho del Banco del Pueblo, el ministro de Salud y Desarrollo Social, Gilberto Rodríguez Ochoa, y el ministro de Finanzas, José Rojas. Me van a dar el informe final, cómo va a funcionar el Fondo Único Social, cuándo va a funcionar o arrancar, dónde va a funcionar, con cuánto va a arrancar. Todo eso se está trabajando y el martes veré el informe final para informarle después a todos los venezolanos. Luego, fíjense, por fin, Dios mío, Teresita, ¿qué te parece esto? Excelente. Pero fíjate lo que voy a decir, que es más excelente de lo que dije. El día martes 14, por fin, después de 6 meses, y a mí me causa esto mucha alegría, vamos a hacer un acto en La Carlota. Y yo felicito al ministro Rangel. A las 11 de la mañana. A las 11 de la mañana vamos a poner en venta una cantidad grande. Ya PDVSA vendió 6 Grumman. Me van a entregar el cheque y eso lo vamos a dirigir, puede ser, al Fondo Único Social. Va al Fondo Único. Va al Fondo Único Social. ¿De cuánto es el cheque que me va a dar PDVSA? 4.100.000 dólares, presidente. 4.000.000 de dólares. Multiplícame, Carlos, tú que eres matemático. El matemático del equipo, Carlos Genatio, multiplica rapidísimo. ¿Cuánto es 2x2, Juan? 4. Es rápido, Juan. Bueno, ahora, pero no, eso es el adelanto apenas. ¿Cuántos aviones? Dime, Francisco. 2.460.000.000. ¿Dos? $2.460.000.000. Multiplícate bien, seguro. ¿Cuántos millones de dólares son? 4 millones. 4 millones de dólares. No creo que llegue a tanto, hermano. Te falló el lápiz. Estamos corrigiendo la cuenta. Ahora, sí, 2.600 millones de bolívares. ¿Ah? 6x4, 24, sí. ¿Sí? ¿Cuánto? 2 billones. 2 billones. Billones. 2 billones de bolívares. ¿A tanto llega eso? Yo no sabía que llegaba tanto, hermano. No había multiplicado yo. Bueno, ¿cuánto podremos hacer? Eso solo por la venta de 6 aviones Grumman que tenía PDVSA para viajar por aquí en Venezuela y por el mundo, por aquí, sin ningún control, gastando de todo. Bueno, eso va todo para el Fondo Único Social, porque va a arrancar dentro de poco. Ajá, así sí, así sí. A mí me extrañaba todavía, pero como me ratificaron, son 2.000.000.000 de bolívares. Bueno, algo es algo, hermano. Hay que ver, mira, si nosotros le hemos... Bueno, Dios en primer lugar, no nosotros. Dios es el que salva la vida. Pero hemos ayudado. Allá ha llegado al palacio gente que por 100.000 bolívares se están muriendo, hermano. Dime tú, Aguilera. Ahí está el capitán Aguilera, que está trabajando día y noche con Carreño y todo ese equipo, ayudando gente hasta donde uno puede. Por una medicinita, por una valvulita para un niño, hermano, del corazoncito, se muere o se salva un niño. Ahora, ¿cuánto podremos hacer con 2.000.000.000 de bolívares? Este martes a las 11 de la mañana en La Carlota yo voy a alinear todos esos aviones. ¿Cuántos son, Francisco? Aproximadamente vamos a tener aquí 16 aviones. 10. Que están abajo en Maiquetía, pero no pueden estar aquí. Pero ¿a cuánto llegan todos? ¿Cuántos aviones son por todos? 23. 23 aviones. Los 2.000.000.000 de bolívares solo son de 6 Grumman que ya vendió PDVSA, porque así se lo pedimos a la industria. Pero ahora vamos a vender 23 aviones. Sí, señor. Que va desde uno de los que yo tengo asignado. Un Grumman que yo tengo asignado como presidente del Grupo 4 está en venta. Haz un contacto con Pastrana, por cierto. El presidente Pastrana de Colombia una vez me dijo, vio el avión allá cuando fuimos a Santa Marta, y me dijo que a él le faltaba un avión de esos pequeños para moverse dentro de Colombia. Bueno, vamos a ponerlo a la venta. Perfecto. Del gobierno de Colombia. El presidente de Ecuador, Jamil Mahuad, también me dijo que él no tenía un avión así pequeño. Yo ando vendiendo eso, hermano. Sí. Yo ando ofreciéndolo. Bueno, vamos, ando vendiendo un carro blindado también, que está de sobra, hermano. Está de sobra, así que el que quiera vender, señores que les gusta andar blindado, hay un carro blindado a la venta. Ahora, ¿cuánto será, cuánto recaudaremos vendiendo estos 23 aviones? Ahí había aviones de la presidencia, de los ministerios, etcétera. Corporaciones como la CBG, incluso unos aviones que estaban parados, dañándose, los vamos a arreglar para venderlos también. Así que esto es un acto que me llena el espíritu, porque cómo he luchado, y el procurador Javier Elechiguerra, porque son cosas legales también, pero al fin, después de tanto luchar, había mucha resistencia, claro,
La gente no quería dar los aviones. Yo dije, bueno, es una orden, hermano. Y yo estoy dando el ejemplo. Voy a comenzar vendiendo uno de los aviones de la Presidencia de la República. Y además organizar en el SATA, Servicio Autónomo de Transporte Aéreo, organizar eso para darle coherencia. Si un ministro tiene que ir, si Carlos Genatio, por ejemplo, lo llaman ahorita, y tiene que arrancar esta noche para Guasdualito, porque tiene que ir de manera urgente, y no hay un vuelo comercial que lo lleve, bueno, ahí están los aviones, pero organizados. No es que cada uno va a tener un avión. Él lo solicita. Ajá, dime, Carlos. Eso ya está funcionando así, presidente. Sí. Nosotros hemos hecho un esfuerzo tremendo en el cual, sobre todo, utilizamos vuelos comerciales para poder atender las necesidades de que nos obligan a desplazarnos por todo el país. Uh-huh. Y el país sabe que nos desplazamos bastante. Nos han visto por todas partes todo el tiempo a toda la gente que forma parte de ese ejecutivo. Correcto. Pero por otro lado, hemos utilizado los aviones del SATA con cierta frecuencia, pero solamente cuando tenemos un grupo que justifique que ese desplazamiento sea más económico que utilizar los vuelos comerciales. Ese ha sido el criterio fundamental y eso lo hemos estado haciendo en estos 6 meses ya de trabajo. Correcto, hermano. Así es que, para abaratar los gastos. Esa es una... Fíjate que incluso el viaje mío, por ejemplo, a Berlín, a China, estábamos discutiendo hace unas noches, Rangel y yo, bueno, en vuelo comercial sale bastante caro, porque yo no voy solo, por supuesto, la seguridad, la mínima delegación, la prensa, porque el avión presidencial no va directo a Europa. Habría que hacer varias escalas. Y estábamos por irnos en vuelos comerciales, pero sale muy caro. Ahora la Fuerza Aérea tiene un avión que estamos acondicionando y a lo mejor sale muchísimo más barato un vuelo directo a Europa. Ahora bien, volviendo a la agenda, el día martes vamos a practicar béisbol otra vez, hermano. Otra vez el equipo que va para Cuba estará el martes practicando béisbol, la segunda práctica. Estaremos luego, me van a exponer el martes a las 5 de la tarde el ministro Montilla de Producción y Comercio, el ministro Julio Montes de Infraestructura, Clemente Escoto, presidente de la CBG, y Héctor Chabaldini, presidente de PDVSA, me van a exponer el plan construcción de viviendas Uberito. ¿Por qué? Porque vamos a construir viviendas de madera de gran calidad utilizando los pinos de Uberito, que son millones de, yo no sé cuántas hectáreas hay ahí de pinos sembrados y listos para hacer viviendas de madera, un recurso que además es renovable, porque vamos a resembrar los pinos. Carlos, ¿qué dices tú? Bueno, realmente las dimensiones de... Estamos como comenzando otro programa. Bueno, entonces, que se preparen. Aló, Enatio. Las dimensiones de Uberito son algo fantástico. Cuando uno tiene la ocasión de volar por encima de esto, ya que estábamos hablando de los aviones, uno siempre se queda maravillado de ese otro recurso que tiene el país. Uberito representa más o menos un cuadrado de 45 kilómetros por 45 kilómetros, lo cual es inmenso. Como tal, y ahí hay materia prima para ¿cuántas viviendas? Bueno, la verdad es que para bastantes, porque con unos tres buenos miles, árboles de esos... Miles y miles de viviendas. Podemos hacer la estructura básica de una vivienda. Con tres árboles bueno, se hace la estructura. Con tres buenos árboles de esos sí montamos la estructura. Vamos básica. A hacer viviendas de madera en toda Venezuela como un proyecto dentro del plan de vivienda. Muy bien, eso lo veremos el día martes, el plan Uberito. Luego me explicarán el proyecto fertilizantes. Hay una inmensa cantidad, toneladas de fertilizantes de Pequivén que están acumulados. Pues eso le vamos a dar salida para apoyar a los agricultores de Venezuela y además, a lo mejor, de fuera del país. Vamos, es un plan para darle salida a los fertilizantes. Luego vamos a estar en la noche recibiendo en Palacio al gobernador de Amazonas, Amazonino Méndez, con más de 40 empresarios que vienen del norte del Brasil, de ese estado Amazonas, dispuestos e interesados en invertir en Venezuela. El día miércoles estaremos inaugurando un encuentro de Conatel en el Hotel Meliá Caracas. Allí estaremos, es un encuentro donde vienen representantes de Conatel y el proyecto tecnológico de incremento en las telecomunicaciones el día miércoles. Esto es muy positivo para el avance científico y tecnológico del país. Luego estaremos en un acto de Digitel, acto parecido también. Yo voy a dar una charla telemática desde acá, desde Caracas, a un grupo de alumnos en un pueblo del estado Aragua. Esto es un mecanismo extraordinario y muy moderno. Brasil lo tiene muy adelantado. Es decir, clases a través de satélite, de teleconferencias vía satelital para llegar a sitios remotos a través del avance tecnológico. Eso vamos a estar el miércoles, va a ser un día tecnológico, un día de mucha ciencia y tecnología. Luego estaremos dando una entrevista a una televisora chilena, grabar una entrevista para la televisora, el Canal 13 chileno. Ese día en la tarde, el día miércoles, vamos a hacer un gabinete extraordinario
cuyo único punto será la discusión. Ayer comenzamos, vamos a terminar de discutir el presupuesto del año 2000. Ya los detalles ustedes lo sabrán. Primer presupuesto de la Venezuela Nueva. Primer presupuesto del gobierno de reconstrucción nacional. Igual estaremos en la noche, vamos a revisar el plan de desarrollo de las Fuerzas Armadas ese miércoles en la noche con el alto mando militar. Hay un plan de desarrollo de las Fuerzas Armadas orientadas hacia la Venezuela Nueva. Estaremos luego grabando otro programa de televisión y a las 10:30 de la noche le daré una entrevista al Miami Herald. Interesados como estamos en hacer llegar nuestra voz con la verdad por delante a todas partes del mundo. Entonces vamos a dar esa entrevista para el jueves. Vamos a inaugurar, el jueves comienzan las clases. Teresita, agarra tu lápiz y tu cuaderno. Todo el mundo a la escuela. A las 9 vamos a inaugurar la Escuela Bolivariana José Martí en Sarría. Allí estaré porque esa es una de las 500 escuelas bolivarianas que el día jueves 16 arrancan en todo el país. Para todos los niños, desayuno, merienda, almuerzo, atención médica odontológica en la escuela, actividades deportivas y culturales. En los dos turnos trabajaremos, en la mañana y en la tarde. Hacia esa dirección vamos, en esa dirección vamos, hacia una educación de mucha mayor calidad y que sea asequible a todos. Luego estaremos el día jueves a las 11:30 de la mañana en un acto de intelectuales aquí en Caracas, intelectuales, pensadores, poetas. En la tarde estaremos junto con el ministro de Producción y el presidente de Corpo Turismo revisando el mapa turístico, el proyecto de desarrollo turístico de Venezuela que va también a contribuir a la reactivación de la producción. En la tarde a las 7 de la noche estaré con Antonio Herrera Bayán, el presidente de Benancham, en una entrevista privada. Y a las 8 de la noche estaremos en el programa De Frente con el presidente, y el tema de ese día será la educación, el tema del día, porque ese día comenzará el año escolar 1999-2000. Luego saldremos en vivo por televisión hacia Chile. En la noche recibiré algunas audiencias de militares, el jefe del Estado Mayor del Ejército, y a las 10:30 con el ministro del Trabajo, Lino Martínez. El día viernes estaremos anunciando. Ya tenemos listo el proyecto de los bonos agrícolas y los bonos de construcción. El ministro José Rojas está trabajando muy fuertemente junto al ministro Julio Montes de Infraestructura para activar un mecanismo de bonos para impulsar la construcción y la agricultura. Los detalles los informaremos. Le daremos una entrevista al diario El Espectador de Colombia, al periodista Dulfo Peña, el viernes a las 4 de la tarde, y luego estaremos en la noche conversando con sectores de la Iglesia Católica, y a las 9 de la noche del día viernes el ministro Rojas de Finanzas me va a explicar un proyecto de mercado de capitales, un trabajo que se está haciendo al respecto. El día sábado estaremos en un torneo de softball de la Armada en la mañana, en la tarde haremos gabinete y vamos a revisar en la noche el mapa estratégico general de los 5 ejes de transición, una evaluación que haremos, y a las 9 de la mañana del domingo 19 de septiembre, Dios mediante, estaremos aquí de nuevo en Radio Nacional de Venezuela. Aló, presidente. Un abrazo a todos ustedes, queridos compatriotas. Bien, hemos llegado al final del 14º programa. Aló, presidente. Los invitamos para el programa del jueves a las 8 de la noche en el Canal 8, De Frente con el Presidente. Este programa de hoy se repetirá a las 6 de la tarde en Antena Informativa 1050M y a las 9 de la noche en Antena Popular 630 AM. En este programa trabajamos para ustedes Teresita Maniglia, Aide Briceño y Roberto Ruiz en la producción, en los controles Pedro Izaguirre, en la Antena Informativa María Teresa Baizajer, en la coordinación con la prensa, Julio Cabello, Glenda Bustamante, Alonso Landaeta y Osvaldo Pino. En la supervisión técnica y de ingeniería, Gustavo Farías y Enrique Chiquito. Y como moderadores, Juan Barreto y quien les habla, Freddy Balsán. Buenos días y hasta la próxima semana. Estamos acercándonos a la escena de un crimen que se comete impunemente todos los días, del cual todos somos víctimas y culpables. Cada gota de agua que se desperdicia es un atentado a la vida. Cuida el agua, no seas cómplice de este crimen. Hidroven y sus empresas hidrológicas. Si estás estresado y agobiado por problemas, si te sientes cansado y sin energía y sin ganas de seguir luchando,
revitalízate con Rus Olympic, el adaptógeno antiestrés. Según la farmacopea rusa, incrementa la habilidad física y mental durante momentos de fatiga y es avalado oficialmente por el Comité Olímpico Ruso para reducir el estrés de la alta competencia. Gánale a la crisis con Rus Olympic. Quiero comprar mi casa, mi carro, una computadora. Tengo mis sueños y no sé qué pasa. El dinero no me alcanza. ¿Quieres comprar y no has podido? ¿No sabes qué hacer ni a dónde ir? Ahora tenemos la alternativa a tus posibilidades. Credibienes, una cooperativa social de compra programada que te permite comprar lo que desees sin inicial, sin interés, sin papeleo. Con Credibienes compras de todo. Llama al 02-543-2711. Si no tienes bienes, con Credibienes lo obtienes. Si es así, ya tengo mi carro. Credibienes. Credibienes. RNB, la voz de Venezuela, presentó Aló Presidente, el programa del presidente Hugo Chávez Frías, en vivo desde los estudios de Radio Nacional de Venezuela. Aló Presidente, moderado por Freddy Balsán, jefe de la Oficina Central de Información, y Juan Barreto, director general de la OSI. Aló Presidente, solo RNB, la voz de Venezuela, podía hacerlo.